Vaya. Hombre, Adri, buenas. Perdón que no te había contestado en Discord, ¿vale? Que no me había conectado. He visto tu mensaje ahí, pero no he podido contestar. Contestarte. Joder, no sé ni hablar ahora. Bienvenido, Adri, buenas. Hoy vas a ser capitán del buey pescado por llegar primero. Ya sabéis cómo van las normas. Buenas, Adri. A ver si esto carga, tío. No carga, ¿por qué no carga? Me cago en todo. ¿Por qué no? Espérate, al final tengo que poner yo. Un momento, chicos, ahora empezamos. Vaya, ya está. Gracias, gracias. Sí, carga. Sí, ya tengo el mensaje listo. Capitán, sí. Oye, el capitán que acaba de errar. 5 de 10, solo por lo de volver así. Yo quería que ganara Dorsigler, Seth Rollins, otro. Que no sea Bobby Lassie, pero bueno, en fin. ¿Se escucha bien? ¿Qué me has dicho, Adri? Argentina, ¿no? Vale. Qué buen chiste, Yona. Pero sigue ganando algo. Sí, da risa. Adri, no me seas francés y voten a Predi. Si no, me eres fan de culo. Te lo dice el presidente del Buen Pescado, XD. Aunque sea algo, pues apuesta. Se escucha bien, ¿no? Vale, bienvenidos todos a un nuevo stream de FIFA 23 en modo carrera de seguidores, episodio número 7, el Bobby Pescado. Voy a leer el título que ha puesto Adri. Bobby Pescado está en su Prime, no te lo pierdas. Grande el título, Adri. Y gracias por haber votado en la Predi. Acordad que me podéis seguir por Twitter y por mi canal de YouTube, que en mi Discord tenéis los dos servidores, ya lo sabéis, para que entréis a esos servidores, tanto el de roleplay, que sirve para el modo universo, y el normal. Y yo la capitán, grande Adri. Y tenéis también. No sé qué tenéis también. Vale, luego haré una encuesta para el directo secundario que más tarde haremos, ¿vale? Así que estáis atentos. De equipo real. ¿Cómo va el tema ese, Adri? ¿Qué iba a decir más? Ah, sí. Bueno, que tenéis una predi, ¿vale? Un partido que se está jugando ahora de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Mallorca. Vamos a ver quién pasa, si la Real Sociedad o el Mallorca. Ya vais a apostar por los equipos, así que perfecto. Hombre, Miguel Ángel. Buenas. Buenas, Miguel Ángel. Dime una selección, porfa. Que no sea ni Argentina, ni Alemania, ni México, ni España. Adri, me siento. Bueno, vamos tirando ahí. De menos a mejor, pero bueno, ahí vamos tirando. Espero que se acabe la semana rápido. Tienes que venir a España si quieres jugar. XD. Ah. Y vale. Un momento, chicos, ahora empezamos, ¿vale? Yo de 15 tratos y 300 cómodos. Es que no tengo ganas de hablarlo. He dicho que España ya está cogido. Ni Argentina, ni Alemania, ni México, ni España, Miguel Ángel. Y eso ahí tira. Vale. Como veis, en teoría quiero jugar 7 partidos. Ya iremos viendo. Puede que no lo haga, ¿vale? Pero esa es la cuestión, ¿vale? Nos tocaría jugar el primer partido contra el Burgos en Copa de Visitante. A ver si pasamos de ronda. Jugar contra Andorra de Piqué. Juega contra la Ponferradina de visitante, juega de visitante contra el Levante, de local contra el Mirandés, de local contra el Zaragoza y por último de visitante contra el Burgos, ¿vale? O sea, está fino. Francia. No, Miguel Ángel, francés. Tenemos a un francés. Increíble. Gracias por votar a Predi, Miguel Ángel. Mañana, no me has respondido por Discord, Miguel Ángel, sobre tu lucha. Soy francés y le voy al PSG. No, 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 tío, mala idea. No esperaba esto de Miguel Ángel. En fin. Sí. Vale, vamos a hacer algunos cambios. Vamos a meter aquí a Miguel Ángel. Vale. Y antes de todo, nos vamos a funciones. Gracias por tu solicitud de ban. Es broma. De capitán tenemos a Dallas Austin. Y para tirar penaltis, vamos a tener a Miguel Ángel, ¿vale? Ya he dicho que esto es por orden, ¿vale? Cada vez que hacemos los episodios. Si hay un penalti, lo chutará Miguel Ángel. Que hace el segundo en venir. El otro nigeriano. Ahí está.
Bueno, guardamos. Y antes de todo, antes de jugar el partido contra el Burgos, ¿está la categoría del juego? ¿Alguien me lo puede decir, porfa? Por ahí. Quiero ver. No, la copa no. Quiero ver la tabla de clasificación de la liga. Si se puede ver. Vale. Sí, sale. Grande, Adri, muchas gracias. Vale, como veis, estamos primero empatados con el Alavés. Pero primero nos toca la copa. Lo vamos a tener jodido. O sea, jodido, jodido, ¿eh? En fin. Pero bueno, vamos a darle, ¿vale? Bueno. ¿Vas a jugar parte contra el Burgos? Primeros. Sí, estamos empatados contra el Alavés. Oye, ¿viste que Cuny volvió a jugar? Sí, lo vi. En la Kings League. Vale, este es un partido, ¿vale? Contra el Burgos. Vamos a hacer las alineaciones. Juegan con. Espérate. Quiero cambiar la equipación. No. Bueno, espérate. A lo mejor no lo cambio, no lo cambio. Sí, está así. Solo me decía sí, pero su cuerpo no. Es que ya no está para jugar ya. Venga, va. Vamos a meter esto. Venga, juegan con Bayashira, defensa para González, Robert, Zabaco, Barça, medio centro para Der Cerro, Andy Pérez, y extremos para Campos, López Pinto y el delantero en Kerrug. Y luego Pescado, salimos en portería Joaco, defensas para Miguel Ángel, Zambert, Thiago y Austin, medio centro para De Wolf, De Uzi, Hernández, delanteros para Ross Barreiros, Bruno Díaz y Diego Mieres, vamos con el partido. Fuenterbía no se toca, elijo México. Vale, Killer. Si puedes votar a Predi, te agradecería. Y así no me eres fan de Kuno. XD. Aquí es de ley. Aquí tenemos una norma. El que no vote en las predicciones y no vote en la encuesta es fan de Kuno. Es de ley. Así que si no quieres ser fan de Kuno, te recomiendo que votes en la predicción, por favor. Jonathan, ¿y ahora que visitas la casa toda de ellas? Va. Bonito día para Voy a jugar al recogerlo fútbol. ahí. Les habla Lama y aquí a mi ladito está Ya te Paco enseño a tirar Otales. de chilena. Qué poquito falta para ¿Dónde? ¿Aquí en el el tiro FIFA? inicial de este partidazo de eliminatoria, Uy, la vale. Copa de España. Bien, ahí Killer, La bien, verdad es que bien. este es Me un has demostrado que partido no muy eres fan de Kuno. prometedor. Seguro Sí, que vamos a ver sí un sé gran tirar de chilena. espectáculo. Hola Manolo, hola a todos. Veo que has hecho los deberes, pero ya que estamos, no está de más comentar lo Venga, va, vamos con el confiados que partido. vienen los visitantes. Así que cuidadito. Hay que ganar para pasar de ronda. Estaría bien ganar la copa porque ganar la copa te da, cuando subamos a primera, te da opción de jugar la conference, de jugar una Mucha competición. calibra tiene y responde con el Bien, Joaco. balón. Ah, no llega. ¿Cómo la ve? Espérate que chute. Elija México. Sí, ya está, ya te lo he puesto ya. La afición lo jalea casi como un penalti. Normal contra un rival así. Venga, Diego. Tira. Pero no se podía México, Jona. Sí, Avanza pero hacia a la línea ver. El contraria. Si otro el día, ¿cuándo momento fue? se El sábado abre. que no hice torneo de Qué bien seguidores. defendió esa Que tuve acción. que ir al show de los chitas y no hice torneo de seguidores. Balón pasado al segundo ¡Ojo! palo. ¡Vamos! Gol. Vale, como decía, Cuidado. Lo hemos el echado sábado no antes de hicimos y empezar la entonces lo que acción. no hice el sábado, la gente que me dijo su selección. Pues lo junto con lo de hoy y lo hago hoy en el día de hoy. Luchitas, exacto. Ya te das cuenta, esta es la noticia de mi antiguo nombre, Y nada ahora más que que lo no me vuelvo a deja ver, ponerse pero ahí. ha sido medio gol, ¿eh? Ah, vale, que te Estaba has cambiado el adelantándolo nombre. con un buen cabezazo. Buen gol, sin duda alguna. Bien, 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 me rompa Este tanto arreglos. inaugura el Marque marcador, en el dejando minuto el 8, 1-0. el primero. Esta está en definitiva, por si alguien pregunta de dificultad. Si queréis, luego os lo enseño. Así se Está juega esto en que es el definitiva la dificultad. fútbol. Pues no, no han podido sacar Bien. nada de provecho de la jugada. Vamos a robar retos. Atención, que va portería. ¡Qué buena! Gol, 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 gol. Buena, Bruno Díaz. Eso es. 0-2 para el Bobby Pescado. ¿Y Jonah, quieres que te envíen la camiseta a casa?
Wow, estaría de lujo. Si Aquí no, lo volvemos a ver esa me, jugada que ha generado aquí el gol, que ha al acabado Correos, definiendo con un el disparo Mechichangas, tremendo. el Bruno La Z. bola vuelve a rodar y aventajan ya Luchas ya no, por siempre 2 son a luchas mejor 0. GTA Carreras. ¿Queréis que hagamos GTA 5 carreras? Un día de estos. Venga, va. Os lo voy a proponer hoy. Ya que voy a hacer directo secundario, os lo voy a proponer. ¿Ves cómo se hace chilena? Adri. Pero la compra la hago yo y parece meter que la dirección. Vale, apunta. Caza Jaimito 13. Puede pasar. El balón va a Pero mandar a no, biometría. Amplía la envíamelo posesión. aquí, a esto de los correos de aquí. Y lo voy a buscar si está al lado de mi casa. Chuta. Interviene bien el Ah. portero. ¿Qué es eso? No duda ahí. Bueno, había que Madre mía, intentar. qué disparo que se acaba de sacar. Tremendo, pero era Ya casi casi me voy. imposible ¿Qué meterla tienes que ir directa. a trabajar? La ganas, la ganas, la ganas. Bien. Dirección del correo. Sí. O sea, ¿quieres que te lo diga? Tiene que Te ser lo digo por gol. privado. Gol, 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 Bien. gol, 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 gol. Bruno Díaz, el tercero, minuto 24. Ha puesto en el fondo de las Oye, esto mallas. está muy fácil, ¿eh? Está en definitiva. Dime en Discord. Las ponen otra Uf, vez es en que el no. gol. Espera, El tengo pase en vivo ha que. sido perfecto y su compañero la ha Espérate que puesto acabe el incluso a partido. definir desde tan cerca. La renta ya es bastante Hoy no hay considerable. descanso, voy a 3-0 en el cumpleaños. marcador. Ojo, a un Kun. ¿De quién? De un amigo tuyo. Le dice que por aquí no y recupera la pelota. Venga, va. Atención a la contra Tarea del peligrosa. nigeriano. ¿Qué Quiere es eso? lanzarla por encima Hostia, del me he portero. confundido. Me he Abortado equivocado de será botón. Manolet. Anuncio que hay gol en Me he el equivocado de partido del botón. Eibar. Sí, ha sido el primer gol Yo no te del quiero. Eibar. Y yo Es también, el Adri. primer gol del encuentro. 1-0. 29 ¡Uzi! minutos de ¡Chuta! partido. Gracias por Hostia, Uzi, informarnos. lamentable el chute. Dale, hija de mi amigo. Ah, vale. Qué Pues mal disfruta del pase cumpleaños. dio. Oh, muy larga. Oh, sí, llega. Gol. Ah. Vamos a ir ingeniando, no te gana. El Bien ahí, entrenador Thiago. tiene que Bien estar defendido. satisfecho con el ¿Tú trabajo con qué del tiras? ¿Con la B equipo. o con la Ganan X? por varios goles. Con la B, Han obviamente. dejado el partido Con la X, eso completamente es para la igualado esta PES. Para primera el PES. parte. Lo han hecho todo bien. Han Ahí sí que tiraba con dominado la y no X. tenía respuestas. Mira. Supongo que en la segunda parte bajarán un poquito la intensidad, pero Pero un igualmente poquito dudo chuta. mucho que se les escape el triunfo. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Qué buena. Los rivales recuperan el Qué balón cagadas. y organizan la jugada de ataque. Nada, nada, nada. Bien ahí. Eso es. Venga. Qué jugada. El centro va hacia el segundo palo. Mal No. rechada, pero sigue viva. Gran disparo del No. atacante que sale desviado por muy poquito. Ha hecho un Si el cambio el resultado Burgos. podría ser mucho más escandaloso si estuvieran un pelín Es más que mi hermano tira acertados. con el Esta cuadrado última y ha sí con la sido X. Pero clarísima. ¿quién chotas tira con la X? Vamos a ver. ¿Qué estamos en el PES? Saúl. No, qué cagada. Qué El buena, Yoko. cancerbero hace su trabajo. El saque de esquina va al área. Busca alejarla y Sácala. lo que hace es Pero dejarla sacarla de ahí. muerta. Luego hacerme acordar, porfa, que tengo que mirar lo de la Los dificultad. 45 primeros minutos. La Con mi primera hermano. parte ya es Ah. historia. Dime, Adri. Albacete 1, Ponferradina 1, Zaragoza 0, Eibar 1, Racing Club 1, Leganés 0 y Huesca contra Sporting. El correo. No, cuando acabe el partido. Ya juega en la segunda mitad. Muy agudo, Manolo. What the fuck, y ese paso. Y una checa privada de Discord.
Si es sobre la lucha, luego te contesto. ¿Quieres? ¿Me has hecho mirar Discord para que vea un A? Excuse me. ¿Estamos en cosas importantes? Ya no, ya que miraste el disco me envía. Que no sé, tengo que buscarlo, la dirección. Que no me lo sé de memoria. Vale. ¿Dónde mandas ahí el pase? Sí, y del partido de hoy. Ah. Uf, Ataca el qué equipo cagada. contrario. Bien aplicada la ley de la ventaja. Al final señala falta. Luego te contesto, ¿vale? Sobre tu El lucha. arquero atrapa el Buena. balón sin Ah. problemas. Parece que hay una lesión, ¿no, Antonio? Vamos a ver, Manolo, lo único que te puedo confirmar es que ¿Cree el que gol de simula el Vallecas me ha partido? dolido a mí, pero ¿O jugamos un poco habrá que más? ser solo contra el portero. ¡Uf! ¡Qué golazo de Vallecas! ¿Cómo ha ¡Oh, Dios! enganchado? Una vez más, vuelve a ¡Qué demostrar que es un guracinho! auténtico killer. ¡Grande de pollón! 0-4. Nada, esta Vaya está más golazo que hecho. impresionante. Ya puede guardarse el vídeo para enseñárselo a los nietos, ¿eh? Espérate, vamos a hacer cambios, vamos a descansar. No puedo. Viven en México. Iba a decir, viven en Latam. El tour las vueltas, ¿eh? A ver. Vamos a cambiar a Rol Barreiros por Anakin. Vamos a meter a. A Zico de portero. Los Llega el personajes cuarto gol de los y aquí cometidos son está para todo el jugadores, jugadores mercado por pesca de vendido, me verdad. parece a mí. ¿A quién se lo dices? Decidme si queréis que simule. Y lo simulo. Si no, juego un poco más, como veáis. Está protegiendo el balón con su vida. Tengo que mirar la dificultad. Está en definitiva. No entiendo cómo puede ser tan un poquito fácil. No se detiene y Simule y sigue. mira correos. Vale. Espérate, voy a hacer unos cambios. Keita. Vale, dale descanso a Adri. Acosta también. Vale, he hecho cuatro cambios, ¿no? Tres, cuatro. Vale. Fíjame la dificultad. Sí. Mira lo que tengo que hacer. Y vamos a cambiar a Thiago por Jackson. Llama mamarracho. Haz mi táctica de un zurdo y uno normal. Pero ¿para qué Regateando, quieres la táctica, buscando el killer? área enemiga. Vale, quiero que sea el balón para afuera. Para El hacer los balón ha cambios. salido y tendrán que sacar de Así juegan banda. también los demás. Vale, ahora sí, ya se ha hecho los cambios. Adrián Ingeniero está sad. Vale. Y hemos quedado 0-5 con gol de Max también. Increíble. 4 tiros del Burgos, 0 goles. 17 tiros del Boy Pescado, 5 goles. 41 en posesión del Burgos, 59 del Boy Pescado. Más con la entrevista. No importa, Adri, puedo moderar tu canal. Para que ganes. Pero si ya has visto que ya he ganado, killer. Ya dificulté correos. Tengo varias preguntas que hacerle, pero antes me gustaría darle las gracias por su tiempo. Enhorabuena por esta victoria tan contundente. ¿Esperabais ganar ante el Burgos? Hoy nos ha salido todo bien, algo que demuestra todo el trabajo que hemos estado haciendo en el entrenamiento, el mérito de todos de mis jugadores. Díaz ha brillado hoy en el campo, ¿alguna declaración al respecto? Quiero felicitar a todos los jugadores por este resultado. Es evidente que Bruno Díaz ha salido hoy, pues nuestra afición sabe de sobra que en el Bobby Fútbol Club lo que cuenta es el equipo. La victoria cómoda con los 5 goles de Boy Pescado. ¿Cree que de San Luis puede haber sido diferente? Hemos cumplido, merecemos los 3 puntos. Pero ¿3 puntos? ¿De qué si es copa? No me interesa analizar la actuación, debe entrar a la cabeza y atrás del próximo partido. Vale, dificultad y lo de los correos. Dificultad. A ver. Que no puede ser que gane tan fácil, tío. Si no, no tiene gracia esto. A ver, ¿está en profesional o qué? ¡Aquí está en definitiva! ¿Qué es la máxima dificultad? Ah. Entonces, guau.
¿Qué es esto? Voy a activar esto, a ver qué tal. Quiero que me lo compliquen un poco, tío. Si no, no tiene gracia. Sí, que Rabos está ya viejo, ¿no? Sigue jugando en el PSG. ¿Cómo te envío esto de los correos ahora por Discord desde el PC? A ver, espérate un momento, Adri. One moment. Dame un momento, chicos, ¿vale? Ah, lo he conseguido. Correos, 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 correos. Hostia, pero ¿cuál es? Es este, es este, es este. Me cago en... Perdón. Vale, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Vale, ahí te lo he enviado ya. Ya está. Hola, Juanes, bienvenido. Juanes, dime una selección. Si quieres participar en el torneo de seguidores. Que no sea ni Argentina, ni Alemania, ni México, ni España, ni Francia, que ya están elegidos. Y gracias por votar a Predi. Ahí te lo he enviado, Adri. Vale. ¿Qué tenemos? Oferta de traspaso por Gato, 32 millones ofrece el Getafe. Bueno, aquí no está para aceptarlo, así que no. Y el Atlético de Madrid quiere a Diego. Justo ahora Diego no está ahora. 30 millones ofrecen por Diego. Increíble. Vale, avanzamos. Y nos toca el Andorra, que este lo vamos a hacer simulación normal, ¿vale? Para ir avanzando también. ¿Eres de Hospitalet? Claro, Adri, si le he dicho varias veces en los streams. ¿De Hospitalet de Llobregat? Sí. Y el Granada quiere a Conqueror. Pero tampoco es aquí. De Uzi, vale. Y cambio. Ah, que jugamos un poco antes. En fin. Claro, Adri. Claro que soy ahí. ¿Qué te esperabas? Vale, vamos a hacer los entrenamientos. Y lo damos a la simulación normal. Vale. Vale. Es en la calle Pedro Foca 100%. Vale, ahí ya lo has descubierto. Ahora tienes que adivinar cuál es el número. Porque hay un montón de números. Si te digo que es del 1 al 300. La calle es larga, Adri. Así que puedes estar ahí buscando. Nos toca la copa luego contra el Ibiza. Ojo. Que ese también lo jugaremos, obviamente. A ver, pases. Vale, vamos a hacer el último entrenamiento y jugamos. Va. Dices que está la de tu casa. No, he dicho que está en la misma calle. Pero la foca 106. No te lo voy a decir. Vamos a ver si gano con el robot. ¿A quién has elegido, Juanes? ¿Me has dicho selección? ¿Qué dijo? No sé. Vale, este vas a jugar simulación normal. Bueno, simulación normal, que va en el último puesto. Vale. ¿Y qué nos han ofrecido aquí? Sí, que, de UCI, si sí vas a jugar. Noruega. Vale. Te gusta Haran, ¿eh? Por lo que se ve. Es noruego de nacimiento, pareces Marcos. XD. Y gracias por votar a Predi. Bueno. Venga, nos jugamos contra Andorra. Partido que se viene. Ya sé tu calle. Vale, pero tienes que adivinar el número. Ya te he dicho del 1 al 300. Ay. Me falta nada.
No digas, al final me van a doxear, Adri. Pero ya te digo que es del 1 al 300. Vale. Vamos a simular esto, simulación normal. Vale. Con la misma alineación de siempre. No vamos a hacer un cambio. Y en Andorra juegan con Lisa Vine. Defensa para Morrel, Pastor, Mármol, Pampín. Medio centro para Molina, Aguado, Volver. Extremos para Jacobo y Valera. Y delantero centro para Fernández. Vamos a hacer la simulación normal. Yo a tu calle parece la calle Alcalá de Madrid. ¿Por qué lo dices? No sé por qué. Venga, va, segundo partido, simulación normal. Vamos de equipación negra y Andorra va con equipación azul. El defensa no puede con él. ¡Qué balón ha metido arriba! Vale, confío en mi equipo. Ahora vuelvo. ¡Qué bien se gira para proteger el cuero! ¡Chuta ahí! A eso lo llamo yo despeje. ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! ¡Qué intercepción también medida! Ese avance puede ser peligroso. Se está demorando y eso nunca es bueno en ataque. Gol, 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 Por favor, ¿qué es esto, gol. tío? Ha Que estado van todo el últimos partido en liga, tío. O libre. sea, no tengo nada en contra de tu equipo, Piqué, Ahí pero me está el cago en balón todo, otra tío. vez para ¿Cómo podemos Jacobo. vamos a perder Que contra el último de la recompensa el liga? marcador. O Es como sea, ¿qué 1-0, pasa aquí? señoras y señores. No puede ser esto, tío, ¿eh? No puede ser. Balón para From Zúñiga otra vez Guadalajara. entrada. Jalisco, México, residente de Muerto Nabel, Tacaná, Avanza hacia Darres, la pues. meta contraria sin encomendarse a ¿Por nadie. qué sois tan Arranca el cagones, tío? ataque Marca gol. imponente y calma el No me jodas que me va a juego. ganar Andorra, tío, por si mora. Que van últimos en liga, tío. Qué bien filtró con intención. Y se Al lo para. portero, Tú solo di frío portero. Se caliente. hizo grande y salvó el mano a mano. No, que no Y te voy a decir el eso es número, el Adri. partido. Hay que tener mucha habilidad para salir victorioso en esas acciones. Avanza con decisión. Ya sabes, ya te he dicho Casi en bastante, el ya. disparo. Quería ver un autobús, Atención, pero... porque si No. marcan en el córner irán ganando por dos. Y providencialmente No voy en las desvía el drogas. tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Tío, por haber puesto esto de la dificultad, ahora voy a perder contra Andorra, tío. No me jodas. Luego lo Ya cambio. saben que el fútbol Solo frío va mando puro peligro al mensaje gracias a descanso, Neighbor, pero perdón, tiene Jonas. 45 minutos Te quiero para mucho. voltear el electrónico. Tranqui. Vamos. Ahí tiene la ¿Empatean? ¿Empaten? estola. Empatan. ¿Empaten? Tío, que no marcan ni para atrás. A ver a Neighbor. Nadie le corta el paso en ese costado. Y ahí se Gratuitamente. acaba el ataque, pelota del equipo rival. Solo quería enviarle su camiseta. Allá va con ganas de comerse al Pero por aquí no me rival. lo envíes, envíamelo por Discord. Perdón, la costumbre. La costumbre. 30 minutos para que esto acabe. Oye, Ese pase al ¿vamos? hueco puede hacer ¿Empating? daño. Tanto Buenos días, peligro eres junto con malísimo, ese tío. peligro Eres posible en el malísimo. fondo. Qué pena, esa la había Ahora mismo el visto veto desde el y lo fondo. veto otra vez. Qué mal Eres pase cojísimo. dado. Cambios. Es más malo que ni para atrás. Entra Gabriel. Entra también él. Y necesito un defensa, tío. Vale, y va a entrar Nakin también. Venga, va. Excelente Con pase todo, al vamos con todo. espacio. Vamos, Mete un venga, balón en empaten. zona de peligro. Consigue el ¿Qué recupero del hacéis? cuero. Tremendos troncos. Que vamos a perder contra el último, tío. Al menos un empate. Joder, Defiende con tío. serenidad. No puede ser esto. Hay falta, pero deja que siga. Hace bien, esta jugada ¿Qué promete. falta, Arby? Ya no hay ventaja, por Me va a tanto. quedar el segundo. Juego los 10 minutos que quedan para intentar empatar esto. A ver, que me queda un cambio. Lo siento, Miguel Ángel. Hay que meter a Costa. Indicada falta.
Voy a intentar ganar esto, tío. No puede ser que vaya a perder contra el último. Tiran la toalla y buscan el empate en los últimos minutos. ¡Peligro! ¡No! ¡Gabriel! Cambios, venga. Perdemos contra los últimos de la liga. Buena presión arriba. ¡Sí! Pero... Todos al ataque. Me da igual que me marque otro gol en Andorra. Hay que ir a por el empate, vamos. No puede ser, tío. Se abren las opciones para la contra. No puede ser. La avalancha de la contra sigue adelante imparable. Puede ser la puntilla. La saca el portero, pero queda muerta. ¡No, gol! Mira, no voy a decir la suerte que acaba de tener la CPU ahora mismo. No te voy a creer la suerte que acaba de tener la CPU. Qué pillo ha estado ahí, Manolo, y eso que la parada no había sido mala. Venga, va, y marcan de rebote, tío. Ya parece esto Food Champion, tío. Ultimate Team, no me jodas. Ni más pongo la dificultad esa. Ni más. Butar día siguiente. Sus compañeros le apoyan. ¿Alguna ayudita? Puede intentar disparar. Pensaba que había entrado, pedazo. ¿Quién ha chutado? ¿Quién es el cojo? ¿Quién es el 22? Acosta, tío, no hagas eso, Acosta. No puede ser, tío. No puede ser. Pues nada, ya sé qué dificultad no ponerle. Me quedé en la dificultad que estaba antes. 6 tiros, 0 goles, 7 tiros de Andorra, 2 goles, increíble. 42% de WPK, 58 de Andorra. Increíble, tío. Mirandés 0, Alavés 2. Encima el Alavés ha ganado su partido. Estamos a 3 puntos del líder. Ahora estamos segundos en liga. Ha ganado el Alavés. Ahora nos distancia 3 puntos. Por haber pinchado contra Andorra, tío. Y van últimos. El buen pescado ha caído finalmente derrotado y la racha de partidos invicta ha terminado. ¿Algo que decir? Ha sido increíble mantener esta racha. Siempre siento orgullo de lo que han logrado, chicos. Tal vez comencemos una racha nueva. Un mal resultado de hoy. En tu opinión, ¿qué ha fallado? Bueno, al cesar lo que es de cesar. Creo que la Andorra ha hecho un partido impresionante. Hemos sufrido mucho para meternos en el partido y no hemos jugado con la intensidad necesaria. Parece que el segundo choque contra el Andorra no ha salido como esperabais. Es que ha ido mal. No me entra en la cabeza que hayamos perdido este encuentro. Nuestra estrategia no termina de funcionar. Vale, primero voy a cambiar de dificultad porque esto no puede ser, tío. O sea, no. Ahora nos toca la copa. Espérate que perdamos también. Solo falta que perdamos. Es que... Y mira que iban últimos, ¿eh? Me cago en todo. ¿Dónde está esto de ajuste? Vale, aquí. Vale, definitiva lo dejo, solo que desactivo esto. Y ya está. Oferta de sesión por Marín. Vale, esto sí me interesa. Sesión solo. Sesión por 2 años de Gabriel al Nottingham Forest. Bueno, Gabriel no está aquí. Tiene que venir, si no, no puedo aceptarla. Vale, perfecto. Ten los pies en el suelo. No puede ser, tío. No me creo que hayamos perdido contra Andorra, tío. Es increíble. Pues jugamos de visita contra Ibiza. 16avos de la Copa de España. Vamos a jugarlo, obviamente. No va a haber ningún cambio, ¿vale? Vamos a salir con la misma alineación, ¿vale? Tenemos en Ibiza a Fusato, defensa para Coque, Martín, García, Escobar, medio centro para Arcés, César, extremo para Villar, Borgus y delantero centro para Castel y Poveda. Vale, este sí lo vamos a jugar. Y espero ganar, obviamente. Vale, voy a hacer una encuesta.
Venga, va. Dime, Adri. El foco está sobre este futbolista, que está en plena racha. 3 goles en los últimos 3 partidos. En muy poquito empieza el lío en EA Sports. Vale. Muy buenas. Esta noche nosotros somos felices y ustedes también, porque toca fútbol. Qué malas noticias. Suban el volumen y prepárense para disfrutar de 90 minutos de felicidad. Aquí están González y Lama vestiditos con el polo corporativo de EA Sports. Creo. Todo el mundo pendiente del saque inicial en este choque de las eliminatorias de la Copa de España. Yo personalmente espero mucho de este encuentro. Esa es la verdad. Hola, Manolo, hola a todos. Veo que has hecho los deberes, pero ya que estamos, no está. Vale, tenéis una encuesta, ¿vale? Para que votéis qué directo secundario. El contenido del directo secundario que queréis que haga, ¿vale? Tenéis 5 opciones: GTA V, Anenza Revich, Hello Neighbor 2, Babel Avengers o Batman Arkham Knight, ¿vale? Ahí podéis votar. ¿Qué ofrecéis? ¿Qué prefieren? Venga, va, estamos en tercer partido. A ver si esto carga. Vale, ya está. Vamos a ver el partido. Buscarán ganarles la espalda a los laterales en todo momento. Ya se puede andar con ojo el equipo rival. Bien, de UCI. ¿Vale? ¡No! Sale de la zona de peligro. No. Corta el ataque. Bien, Zambert. ¿Sabes? ¿Vale? Eso es. Ocasión clara de gol. Cuidado que uf, continúa el peligro. Ah, sí, cabecea. Se la quita. Ah, qué pena, tío. Se la lleva. Ole, ole y ole. Y las malas noticias, Adri, se ha quedado ahí. Tengo yo ganas de ver qué hace hoy esta bestia después de haber destrozado la portería en el vale, último nada. Encuentro. Cuando pillas la ola, que no te baje nadie. No hay duda de que sus 3 goles en los últimos 3 encuentros son un serio nada, para la Yoko. Cantera. Bien, Yoko. Si seguridad. Sigue marcar hoy. Vale, vamos. Vamos a Adri nigeriano. Vale. Ahí está. No, pero párate el balón y chuta luego. ¡Qué buena! Bien, glorioso. El primero de cabeza, bien. Buen cabezazo. Tienes que recoger tú la camiseta con correa si no te importa. Sí, sí, claro. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, caballero? Hombre, Oscar, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas. Oscar, dime una selección para participar en todo el torneo de seguidores, ¿vale? Que no sea ni Argentina, ni Alemania, ni México, ni España, ni Francia, ni Noruega, ¿vale? Abre el marcador con este tanto 1-0. Uruguay. Dime otra porque creo que no está en el FIFA. Pero luego lo miro, ¿vale? No está en el FIFA Uruguay. Dime otra si puede ser, porfa. O sea, en esto de la World Cup sí, pero como no estamos haciendo lo de la World Cup. Sí, está Uruguay. Sí, en esto de la World Cup sí, pero luego cuando te vas a partido normal no está. Mira, disculpa cuando puedas. Vale, déjame terminar la primera parte un momento. Vale, chuta. Busca el hueco para chutar. Pero para qué la tocas. El guardameta tiene un sexto sentido para balones como este. Aquí lo hemos comprobado. Sabía que ese balón no traía peligro y lo ha dejado salir. Es bobo, tío. ¿Para qué la toca? Vale. Mira, Diego. ¡Vamos! Diego Mieres marca en el minuto 20, 0-2.
Polonia. Vale, ese sí que está. Perfecto. Si puedes votar en la encuesta, ahí Oscar te agradecería. La bola vuelve a rodar y aventajan ya por 2-0. Primer gol en la Copa, en dos partidos de Diego. ¡Qué falta! ¡Qué falta! Falta, la falta que me hace ella, pero otra cosa no. ¿Vale? Ahí está. Los football friends aprovechan. No hay nadie, no hay nadie. ¿A quién se la paso? ¡Uf! Lo que quería intentar. Sí, sí, sí. ¿Vale? Ponla. ¿Sí? Ah. ¿Eh? ¡Uf! Sí, marca eso. Y cuando juega... Cuando juega el... Merajarán. El Haran. Es Polonia por Lewandowski. Sí, me imagino que fue por eso. Lewandowski got. A ver ese balón a la espalda en la zaga. Esa defensa es un auténtico muro y se hace con el cuero. The Wolf, no la cagues. Falta que pita el arco. Vale, menos mal que pita falta. ¿Vale? Sí, 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 sí. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Lo sabía, tío. Bien, Thiago. Buena. ¿Vale? Atención que llevan peligro. Bien. Volea espectacular para marcar. Cómo la ha enganchado, ha sido tremendo. Chicos, habrá que poner otra vez la dificultad. El chat está bueno, ojalá no llegue la cara. Y ahora se invoca a Juanes. Ahora va a venir. Bueno, este resultado marca la diferencia para y ahora se invoca. Y todavía estamos en la primera parte. Tenías que haberle invocado ya. Quita. Luego hacerme acordar que tengo que cambiar la dificultad, tío. Es que no me gusta que sea tan fácil. Lo veo muy fácil. Y está en definitiva, ¿eh? Tengo que subirle un poquito más la dificultad. No me gusta jugar tan fácil. Quiero que me se complique algo, tío. Bueno, el partido de la Andorra es porque le he simulado. Vaya. Corner bien sacado. Se acaba el peligro de ese corner. Gol. Uy. Hay que aprovechar. Sí, por una vez que está tranquilo el chat. Luego en los streams de 2K, ahí sí que hay peleas de todo. Que por cierto, mañana tendremos el stream de 2K. ¿Vale? ¿Esto es fútbol? Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. Dios mío. Chilena y lo demás son tonterías. Bien, The Wolf. 4-0 lo está tomando por encima. Vamos a pegar los puntos, sí. Tampoco llegó Joaco. No, Joaco no ha llegado. Qué raro. Eso es raro. Mira que la avisa por Discord. Nada, 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 nada. 0-4 en la primera parte. Tengo que cambiar de dificultad, ¿eh? No puede ser esto tan fácil, tío. Elche 0, Cádiz 1, Girona 1, Osasuna 0, Racing Club Getafe 1, Cartagena 1, Español 1, el Eibar que juega contra el Alavés, el Rayo que juega contra el Madrid. Y no me deja bajar. Vale, y el Las Palmas que juega contra el Sevilla. Jonah, mira Discord. Calles que lo invocas. Cállense que lo invoquen, chicos. Pero Adri, no le envíes, o sea, no le envíes porque no tengo esto, o sea, el money. Choco, púsete. Recordemos que el fútbol. Digo, solo si lo puse bien. Sí, sí, eso sí. Yo estoy con calor aquí en Uruguay, está haciendo un calor de más de 30 grados. ¿De qué parte de Uruguay eras? Que no me acuerdo. Me lo dijiste una vez, pero no me acuerdo de qué parte de Uruguay eras.
¿El número? ¿Qué número? ¿El teléfono o el dorsal, quiero decir? Ojito con el contraataque. Qué bien, bien, Thiago. Deseo Artigas, de Artigas, es verdad. Contra que no llegue Chick City, me da igual quién llegue. No sé quién es ese. ¿Dónde se ve eso? Ah, vale, sí, lo has puesto bien, sí. Está todo correcto. Gracias a la presión. Pero para ti no te haces, Adri. El portero ha estado gato a los pies del rival. ¡Qué flexibilidad, Manolo! Sí, mané. Ah, vale. Digo, me estás haciendo a mí y a ti no te estás haciendo. Ah, ganas GTA V. ¡Ojo! Pues bueno, pues lo tendréis, GTA V. El Chelsea lo confirma, Paco. Desde luego, Manolo, es una gran... Acordad que hoy hago directo secundario y habéis elegido que hagamos GTA V por la encuesta que he hecho ahora. Así que si viene GTA. Mira, mira, mira este campo. Vaya. ¿Está? Bien, eso es. Falta las luchas en la encuesta. No, pero ese es mañana. Mañana haremos luchas. No podemos estar cada día haciendo luchas. ¿Queréis que simule? ¿O sigo jugando un poco? Va ganando por 4-0. Como queráis. Ahí me lo decís. Vale, vamos a poner a este. Vamos a meter a este. Vamos a meter a Costa. Adri, descansas. Vale, ¿cuántos cambios he hecho? 3-4. 1, 2, 3, 4, vale. Y vamos a meter a este por Thiago también, para que descanse. Bien. Descansa. Quiero tener a todos mis jugadores frescos para la liga. Sí, se muere el resto del partido. Vale. Vale, ahora que se han hecho todos los cambios. Y voy a cambiar la dificultad porque esto no puede ser, tío. Que esté tan fácil. Y hemos quedado 5-0 como en el partido anterior de Copa, con Gordon Max incluido. Dos tiros de Ibiza, 0 goles, 16 tiros de Bopez, cada 5 goles, cada 5 minutos hay que jugar lucha, esa que dije, excluida. Me da algo. 37 posición de Ibiza, 73 del Bopez. 24-7 luchitas. Elche 1, Cádiz 2, y no me fijo más. Dime, Adri. El Girona también va a pasar, Racing. Bueno. Tengo varias preguntas que hacerle, pero antes me... El Rabona pasa victoria contundente, ¿para ver qué ganas ante Ibiza? Hoy lo hemos hecho muy bien, me alegro de que podríamos demostrar lo que somos capaces. Nos esforzaremos por hacerlo siempre tan bien como en este partido. Con dos goles de Wolf, hoy la victoria es siempre el partido. ¿Alguna creación al respecto? The Wolf me ha dejado con la boca abierta, juega fenomenal. Una contundente victoria en la de hoy con el resultado de 5-0. ¿Estás feliz con la actuación de tu equipo? Resultados sí son los esperados en un club como este, pero hay mucho margen de mejora. Me gustaría que pudiéramos hacer esto en cada partido. No te voy a engañar. Bueno. ¿Me podrás pagar algún día? ¿Qué cosa? 18, 24-7. Va. Pasa que no. Mañana sí tendremos luchitas. Vale. La Cami. No, pero ahora no. Por eso te estoy diciendo. Más adelante. Ahora no. Vale, le ha llegado una oferta a Joaco. Pero como no está. Nos toca contra Ponferradina. Bueno. Espérate que tenemos aquí. Vale, oferta de Teo de Galatasaray de 22 millones. No está. Oferta de Baltrax de 7 millones. El Getafe lo quiere. Y nos ofrece Dambonil a cambio. No está tampoco. Y 47 millones por Kobo, o sea, el personaje de Deadpool, lo quiere el Atlético de Madrid, pero tampoco no está. ¿Y cuándo? Más adelante, ahora no, Adri. Ahora no tengo money. ¡Ah, que me la han cambiado el partido! Vale. Vale, perfecto, acepto. Nos toca contra el Sevilla, tío, en octavos. No me la contés. Contra el Sevilla en los cuartos, ¿no? Estos son los cuartos. Y encima en su campo.
El Inter de Milán quiere la cesión de Diego, no está tampoco. Quieren a Christian por 20 millones y nos ofrecen a Mavidi, no sé quién es este, tampoco está. Así que, bueno, octavos de final, la vuelta. No, la suele ser un partido y jugamos en el campo del Sevilla además. Vale, voy a cambiar de dificultad porque quiero que sea lo más competitivo posible. Si perdemos, pues perdemos. Pero no quiero que sea tan fácil. No tendría sentido que ganara por goleada ante el Sevilla. Así que vamos a darle. La Cami, que yo sepa, hay una mujer en la Gaby que no ha llegado a esas ideas. La camiseta quiere decir, dice. El PS4 en el FIFA 23 tengo un modo carrera con un equipo creado y al momento de crear el equipo le he puesto para que llegue en la Liga de Irlanda y ya llevo 2 temporadas seguidas ganando la Liga. ¡Ojo! Nada más. Resume mucho texto literalmente. Vale. Vale. Bueno, es esta la plantilla. Vale, ahora sí. Vamos a jugar contra el Sevilla. Vale, este lo vas a jugar obviamente. Juegan con Dimitrovic en portería. Defensa para Navas, Conza, Marcao, Acuña. Medio centro para Gudel, Kahn, Torres. Delantero para Januzaj, Dolbeck y Suso. Y nuestra plantilla sigue igual, ¿vale? No vamos a hacer ningún cambio. Así que vamos con el partido. Vale, pues hoy haremos GTA, si lo habéis decidido. Voy a hacer una encuesta. En una hora doy los puntos de la predi, ¿eh? Acordaos. Vale. Bienvenidos al Ramón Sánchez Pizjuán. Aquí en Sevilla miran el cielo y lo verán azul azul. El himno del Sevilla. Es guapísimo, tío, el himno del Sevilla. Qué guapo, tío. El Cádiz contra el Atlético, el Racing contra la Ponferradina, el Alavés contra el Madrid, el Girona contra el Villarreal, el Almería contra el Valencia, el Español contra el Barcelona y el Granada contra el Celta. Vale, quiero que votéis lo que, cuál de esos 5 equipos de la Liga Española os gusta más, ¿vale? Que he puesto en la encuesta ahora mismo. Ahí puedes votar. Si preferís el Madrid, si preferís el Atlético de Madrid, si preferís al Barcelona, si preferís al Betis. O si preferís al Valencia. ¿Cuál os gusta más? Venga, va, cuarto partido. Qué guapo el himno de Sevilla, tío. Es uno de los mejores himnos que hay en España. Y aquí nadie puede decir lo contrario. Es guapísimo el himno de Sevilla. Vamos. Sus extremos y esta es una de las tácticas más. Dime, Adri. Para ello, veremos cómo se planta su rival. Enrechan. Oye, tanto pase. Animalo, lo que puede hacer es. Sevilla. ¿Vale? Vamos. Uf, vaya pase le he dado tú. Pase potente. A ver. Qué bien, Santi Dipoy recuperó la pelota. Suso. Bien, Thiago. Vamos, Sandberg. Sandberg. Ahí está. Papo John. Convencido que este jugador puede ser el hombre definitivo a la hora de decidir el partido. The Wolf. Todos sabemos la capacidad de asociación que wow. Tiene. Eso hace que el juego del equipo fluya y que lleguen al área contraria con mucha más facilidad. ¿Puedo vender alguna chiquichanga para poder debo tener 23? Januzaj. Januzaj. ¿Tus padres no te dan paga, Adri, o algo así? ¿Qué estará pasando por su cabeza? De momento no se decide. Dile, mamá, tengo que comprar una camiseta de pescado. Hay prioridades. Excelente. Uy, sácala, sácala, sácala. Entonces te compro yo la cami. No, no, no hace falta que me compres la cami, Adri. No, no. Te la agradezco, tío, pero no hace falta. Puede ser una buena oportunidad.
Uy, casi. Se va fuera por muy poco. ¿Qué potencia llevaba ese tiro? Le ha faltado colocación para que acabara en gol. Vamos, voy, pescado. Este es el cuarto partido que... Este es el cuarto partido que llevamos, ¿no? De stream. ¿Alguien me lo puede confirmar? ¿Lo que lleváis desde el inicio? ¿Sí, no? ¿Adri? Creo que este es el cuarto partido. Automáticamente la mamá. Prioridades son prioridades, hijo mío. Me monto en la bobineta. Exacto. Cuarto, ¿no? Vale, gracias. Que ya sabe que quiero, siempre quiero hacer 7 por episodio, si se puede. Ese era el motivo de la pregunta. Y ahora no me dejan, yo creo. Dile, mamá. ¿Sabe que es el Atlético de Madrid? Pues el gol de pescado es más grande que el Atlético de Madrid. Ok, no. Me tengo que comprar la Cami. Si me compro la mía, sí. Por eso, cómprate la tuya. El conjunto sevillano gana metros en ataque. Pues la jugada muere ahí. Pelota para el contrario. Tiene opciones de pase. Si puedes, cómprate la tuya. ¡Qué gran visión de juego! Cuidado. ¡Hola! ¿Dónde va el otro? ¡Gánala, Adri! ¡Bien, Adri! ¡Hola, Adri, pobre! Vale, chuta. ¡Buah! ¿Ves? Este partido mola más porque cuesta más. Este sí que... Y luego la tuya... Cuando la quiera, me la dices y la pagas tú. Sí. Tanque. Que ahora mismo estoy mal de money. ¿Qué es eso, tío? Vamos. Hola, solísimo. Uf, buena, Jaco. Venga, va. Estamos en los octavos. Es un partido. Hagamos algo grande, algo histórico. Eliminemos al Sevilla. Se puede. En la encuesta no veo la opción ninguno. No hay ningún. ¿De qué equipo favorito eres de la Liga Española, Juanes? Vemos de nuevo el centro que ha originado el gol. Para la próxima pongo otro. O sea, refiriéndose a uno de esos equipos. O sea, que no sea uno de esos equipos. Y vamos a Torbeck, tío. Me cago en todo. Empezamos mal. ¿Vale? Ponla. ¡Uff! ¡Qué mano me ha sacado, tío! El portero, Dimitrovic. Mira cómo venía el chute, tío. Iba para gol. ¡Qué mano, tío! Dime, Adri. Venga, va, pues el empate. Corner bien sacado. ¡Ah, venga! ¡Chuta! ¡Ah, no, sí! No se falta ningún equipo en el mundo, excepto mi país. O sea, no eres fan de ningún equipo de fútbol. O sea, de tu selección solo. Hostia, me violó, Bien, Thiago, bien. Vamos. Vale, cambiará. Mira, Diego. Hola. Se ha pasado, Diego. Se pasó. ¿Cuánto se amplía, Ruiz? Un minutito de descuento, una decisión acertada bajo mi punto de vista. Gracias, Antoñito. Vale, aguanta. Bien, Adri. ¡Pero qué falta! Exacto. Raid a By Mystic. ¿Quién es ese? ¿Es tu amigo? Vale, ok, Adri. ¿Cómo es? Back Mystic, ¿no? Algo así. Vale. Mystic. Balón bombeado hacia la portería. Vale. Aunque me dicen fan de Atlético Nacional por sobrevivencia, por eso no cuenta. Ah.
Yo antes era del Deportes Tolima, de Colombia. Antes ya no. A la vez 0, Madrid 0, Racing Club 1, Ponferradina 0 y el Atlético va ganando Madrid. Cádiz 0, Atlético 1 y Granada Celta que todavía no ha jugado. Vamos con la segunda parte. Va a iniciarse los segundos 45 minutos en el Sánchez Pizjuán. Hagamos algo histórico, chicos. Esto se remonta. Venga, va. Podemos eliminar Sevilla y pasar cuartos. Vamos. Hagamos algo histórico. Despacito y buena letra. Así buscan ellos el empate. No, ¿qué es eso? Precipitarse. Ah, no, no, no. Adri, vamos. Recupera posición. Bien, Adri nigeriano. El mejor lateral izquierdo del mundo. ¿Quién chotas es Jordi Alba? Vamos a ver. Quiere crear peligro el fútbol fries. No, ese pase, ¿quién ha dado el pase ese? ¿Cómo no, Bruno Zeta? Lamentable. Y el manga al Breita. Buena, bien cortado. Ah, pero lo tiene el otro. ¿Sambert? Uf, bien Miguel Ángel, bien aguantado. ¿Salimos? Vamos Deusi sigue. Vamos Deusi. Ah, sí. Bien, 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 pollón, sigue. Chuta puerta. ¡Hala, tío! Rondando en busca del empate. Necesitan sacar un poquito más de garra y de carácter para definir en este tipo de jugadas. Hay que hacer cambios, ¿eh? Fallas a la hora de definir. Te marcas un partidazo y aún así vas perdiendo. Hay que hacer cambios, ¿eh? Hay que hacer cambios. Toca recuperar el balón. Si quieren seguir probando suerte para ponerse por delante. Por favor, no le dejéis el espacio. Vale. Sacarla, sacarla, sacarla. Vamos, vamos, voy. Sí. ¡Ay, no! ¡Era el atrás! ¡Era atrás! ¡Era atrás! No puede ser, tío. Era un pase atrás, tío. Que estaba Pollón. O era Bruno Díaz, no sé quién era. ¿Adelantado? ¡Está adelantado! Cambios, 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 tío. No puede ser, tío. Los fans, voy aquí, los fans son muy complicados, por eso ni habla de fútbol, aunque depende del club, porque hay fans que le digo la opinión o gusto, pero más creyente que yo sepa son. Ah. Bueno, no digas para afuera. Jackson entra por Pollón. Gol, 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 gol. 2-0, tío. Y con este gol se ponen dos por encima del marcador. Un gol, tío, un gol y nos anima, tío. La de América de Cali, Medellín, Atlético Nacional. Con este tanto ponen tierra de por medio, 2-0 en el electrónico. ¡Hala! Me lo cortó, tío. Aparte del fútbol y de las luchitas, ¿algo te gusta más? ¿Algún deporte? Oliver Torres. ¡Hala! Esas son las más calientes. Pues ya está, chicos, nos han eliminado, nos han eliminado. Nos han eliminado. Ya está, voy a hacer todos los cambios. Voy a hacer todos los cambios. Nos han eliminado. ¿Cuántos cambios? He hecho 3, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Vale, me queda uno. Acosta. Ya hemos perdido ya, chicos. Vamos a jugar otra ofensiva para intentar marcar un gol, aunque, para que no sea un poquito humillada. Hay que buscar un gol, tío. En la segunda parte nos hemos dormido. Las cosas como son. No hemos salido como en la primera parte. En la primera parte hemos jugado mejor, tío, pero... Y en la segunda... Ese corte ha salvado al equipo. Navas. Puede ser gol. Vaya mano, tío.
Magnífico saque. Ahora. Ya entramos en los últimos 15 minutos del partido. En Recan. El rival ya está. No puede con él. Balón fácil para el portero. El skate ese kit. Espérate, ahora te leo. Oye, Acosta, no puedes tardar tanto en dar un pase, tío. Para eso te cambio. Para eso entras. Ojito con el contraataque. La temperatura sube según avanzan metros. Qué va, chicos, no hacemos nada. La tiene el rival. Pelota adelantado, Arbi. Está adelantado, tío. Venga, no me jodas. El rival no puede con él. Ya está. 4-0. Por... Es que está adelantado, tío. Está adelantado. Está adelantado, Arbi. No me jodas. Se ve que está adelantado. No puedes verlo. Está adelantado de ley, tío. Si se ve adelantado ahí un pie. Y no hay ninguno de mis defensas atrás. Pero bueno. Ya que le den la copa al Sevilla. Se queda con la pelota, buena acción defensiva. Esto huele a peligro, vamos a ver cómo acaba el contraataque. A lesionarle. Oye, no se puede ir, tío. Es una broma esto. Es una broma, tío. ¿Qué defensa tengo? Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio. Mira, es que se va. Si es que se va, no hacéis nada, se va fácilmente. Que se lesiona ahí. Si me gusta el skate, ciclismo. Y uno muy curioso que se bloquea, que se está de un punto de río, navega por el corriente hasta otro punto de río. Me mata seguido porque me da miedo. Ah. O sea, te gusta la acción. Ya, yo acabo de igual si te lo paras, eh. Total, ya hemos perdido. Encima nos va que el 5-0, tío. Es un equipo de primera. Además, hoy no le han hecho ganas, está anotado. Y es lo que ha pasado ahora mismo. 5-0 que perdemos contra el Sevilla. En fin, enhorabuena al Sevilla. Merecido pasar Sevilla. Hemos jugado fatal. 8 tiros que hacemos. 8 tiros que hacen el Sevilla, 5 goles. 9 tiros que hacemos, pero luego no hacen nada. 0 goles. 54 posición del Sevilla. 45 voy pescado. En fin, a ver lo que nos dicen en la entrevista. El Madrid ha pasado. El Racing Club ha pasado y el Atlético también ha pasado. A la vez también lo han eliminado de la Copa. Ha pasado el Madrid, el Racing Club, el Sevilla, obviamente, el Atlético, el Celta. Y queda por ver si pasa el Español o el Barcelona, el Almería o el Valencia, o el Girona o el Villarreal. Pero yo ya no estoy en la Copa ya. Me van a eliminar los octavos. En primer lugar, querría agradecerle su tiempo para... El Sevilla arrolla tu equipo en el partido de hoy, algo que decir. Todas nuestras estrategias han ido al garete. Hoy lo hemos hecho de pera. No vi el momento que pitaran el final. Tu equipo no ha conseguido marcar hoy y acaba perdiendo por bastante. Que ha fallado. El Sevilla se las ha apañado para conservar ventaja después del último gol. No nos han dejado espacio para hacer nuestro juego. Y eso es enteramente mérito suyo. Hoy, una vez hecho, sabía frenar sus equipos. Diría que eso sería la clave para el resultado. Yo prefiero centrarme en mi equipo en lo que podemos mejorar. Está claro que tenemos que trabajar más algunos aspectos de nuestro juego. Gracias por las respuestas. Bueno, se han eliminado de la Copa, chicos. A toma por culo. Adiós, Copa. Vale. Adiós, Copa. Vale, cinemática, se nos ha ido un jugador cedido. Suerte, Marín.
Sesión saliente, 6 meses, Cristóbal Marín. Alfredo Borchú. Vale, ¿qué tenemos aquí? Se ha ido. El Niza quiere a Gabriel, pero no está. Y yo con la retirada oferta. Vamos a entrenar. Pases. Pues eso nos queda la liga. Vamos a intentar ganar la liga. Es lo único que nos queda. La copa se fue. Se fue la shit, la copa. Los barreiros. Digo, mieres. Te veo aburrido. Te veo aburrido, ¿sabes? ¿Qué te podrá animar? ¿Quién me ve aburrido? O sea, que yo estoy aburrido. No, solo que estoy un poco mosqueado porque hemos perdido. No me gusta perder nada. Soy muy competitivo. No quiero perder ni en el parchís. No, pero aburrido no estoy. Juega lucha. Dale, dale con las luchas. Mañana hacemos luchas. Cubo el Atlético. Sesco se ha ido al PSG por 10 millones. Anderson se ha ido a la Fiorentina. Saka se ha ido al Leicester. Terrier se ha ido al Villarreal. Oferta de Diego que retiran. De Uzi también. De Thiago también. De Jackson también. De Bastos también. Bueno, de todos. Vale, seguimos avanzando. Rodrigo Piñeiro al Sevilla. Falta de sesión del League del Joaco. Vale. Avanzamos. El Gutiérrez a Los Ángeles. Jackson al Orient de Francia. Oferta del Benfica de Gabriel, sesión con opción de compra, aunque no está. Como le dice Juan, es la Gaby. Víctor Hugo al Brentford. Enketiah al Nottingham Forest, sesión. Vale, y Athletic Club que quiere a Batrax, pero Batrax tampoco está. Anual al Spezia, el Aston Malcolm. El Brighton que quiere a Gabriel también. Oferta del Napoli para Zico, pero Marcos tampoco está. Y de Batlax, pero tampoco. Seguimos avanzando. Munasti al Arsenal, Baker al Stante Reims. Moranes al Bombo. Coridio al Empoli. Y Cabanat al Lugo. Pues ya hemos acabado. Del filial. Vale. ¿Qué tenemos en la cantera? No. No. Tampoco. Ninguno bueno. Vale, vamos a hacer el último entrenamiento. Todos ya saben por qué le digo así. Y tengo razón. ¿Por qué? La Gaby. Vale. Okay. Oye, vale. Vamos a simular gente. O sea, simulamos esto y jugamos el partido contra Levante, que hay que ganar como sea, tío. Para no perder el liderato de la liga. El Milan quiere a Diego, pero no está. El Napoli quiere a Joko, pero tampoco está. El Manchester City quiere a Glorioso, pero tampoco está. Y el Liverpool también quiere a Diego, pero tampoco está.
Jugamos contra el sexto de la liga. Tenemos conferencia previa. O sea, rueda de prensa previa. Jugamos en el campo del Levante. Yo que fue muy intenso la última vez que os enfrentasteis al Levante. ¿Qué esperas de este partido? No dudo de que los chicos lo darán todo para conseguir lo imposible otra vez. Esta es la falta de regularidad en los últimos partidos. Parece que el título se aleja de vosotros. ¿Conseguiréis acabar con esta marcha antes de que acabe la temporada? No va a ser fácil, pero así son las cosas. Tenemos que esforzarnos a tope si queremos salir airosos. El principio de pescar parte con ventaja de cara al enfrentamiento contra el Levante. ¿Crees que voy a pescar a toda la de ganar? Tenemos que hacernos los juegos y desaborrar al rival. Después del mal partido de que venimos, nuestra obligación es recuperar el mejor nivel. Pues vamos a jugar el partido contra el Levante. Antes de todo quiero ver un momento el calendario. ¿Cuántos partidos hemos jugado? Cuatro, ¿no? Sí, cuatro. Vale. Pues este va a ser el último del episodio, ¿vale? Este lo jugamos, este jugaremos los momentos destacados. Y este lo jugamos entero, ¿vale? Venga, va. Este hay que ganarlo. Contra el Levante hay que ganarlo. Van sextos. Salimos con la misma alineación, no hay ningún cambio. En el Levante salen con Cardenas, defensa para Son, Mustafi, Bayén, Sarrachi, medio centro para Iborra, Peperu, extremo para De Frutos, Campaña, delantero centro para Wesley y Bobrutini. Vamos a darle. Le digo así porque se queja por todo como mujer, que de aquí en Colombia hay un dicho que dice mujer que no jode el macho. XD. Pinche Gabriel. Venga, va, voy. Quiero ver quién ha votado por cada equipo, a ver. Dos han votado por el Madrid y una vota por el Barça y ninguna vota por el Atlético, ni por el Betis, ni por el Valencia. Vale. Y la de Gaby no hay por qué no se queje. Como dice Huito Ballester, que se levante el telón en el Ciudad de Valencia. Y para no perder la costumbre, hoy les acompañamos a Jaco González y Manolo Lama. Los partidos de liga siempre son interesantes. A ver qué nos depara este. Hoy veremos al Levante. Que tendrá enfrente al Fútbol Friend. Vale, chicos, dame un momento. Te hice una encuesta. No es una excepción. Vaya himno tan. Y este himno, tío, del Levante. Lamentable, tío. Vale. Tenéis una encuesta, ¿vale? Para que me digáis quién creéis que va a quedar primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de la Premier en la Vía Real, ¿vale? ¿Quién creéis que va a ganar la liga? Yo creo que el Arsenal es gran favorito, ¿vale? Y falta media hora para que dé los puntos de la Premier, ¿vale? Que el partido todavía no ha acabado, el que se está jugando ahora en la Vía Real. Venga, va. Vamos allá. Esto hay que ganarlo, va. No podemos pinchar otra vez. Cuidado que sube el Fútbol Friend con el mazo preparado. Busca la portería. Uf, qué mano, tío. Buen saque, fuera al área. Era buena, tío. Era buena de cabeza. Se intentaba, era buena. Oh, madre mía, ni el tiki. ¿Llegas? Bien, eso es. Vamos. Ojo, progresan en la
ataque y esa puede ser buena. Sí. ¡Vamos! Bien. Bien, Max Worth. El 0-1. El primero para el pesca. Bien, eso es. Vamos. Dime, Adri. Voten en la encuesta, porfa. Inaugura el marcador con este 1-0. 10 goles en 25 partidos. Grande de Worth. Que la puede liar. Campaña. Aguanta. Ha estado bien. Muy bien quedándose con la probablemente pelota. Me dejen a mí. No a mí, mi cami, pero la tuya te la pagas tú. Sí, sí, sí. No te preocupes. Tranqui. La hinchada quiere que tire. Poquito que puede llegar el... Ah, tío. Gol. Y ya empata el Levante en el 14. Marca Boblini. Quiere crear peligro el fútbol fiel. Ah, venga, va. Que el equipo... Buenas, llego tarde. Llevamos una hora y media. Un poquito puedes que llegue tarde, pero no pasa nada. Bueno, Diego. Bienvenido. Sí, me lo dijo, sí. Si pudieses votar en la encuesta, te agradecería, Diego. Sí, tengo tarjeta de crédito. No, no te lo voy a decir. Tampoco. Ahí te han llegado unas ofertas, Diego. Luego te las enseño, ¿vale? Si te quieres ir a uno de esos dos equipos. Intenta buscar el apoyo corto. Quieren ponerlo al espacio. Aunque parece... Bien, Adri nigeriano, vamos. Vamos. Eso es. ¡Vamos, pollón! ¡Ay, marca el chicharrito! Así se le ha puesto a su personaje. En el minuto 21, marca el 1-2 para el Bobby Pescado. Increíble. Dime, Adri. En lugar de decirme lloras, ¿por qué no me dices la pregunta? XD. De frutos. Iborra. Bien, Miguel Ángel, vamos. Sí, creo que era Miguel Ángel, pero sí. Bien, bien. ¿Vale? Ah, qué pena. Porque quiero molestar. Ah. Entendible. Recibe el apoyo. Si te hubiese ya molesto, ya te hubiese baneado ya. Sal, Joaco. Bien, Joaco, eso es. Te puse talla 2L por si de aquí. ¿Eh? No te va. Ah, vale, ok. En el aspecto de la posesión, aunque saben que van ganando y a veces es mejor renunciar a la posesión y salir a la contra para sentenciar el partido. Diego a... Nada, compré, pendejo. Ya lo sé que no lo has comprado. Campaña. Iborra. Vicente Iborra. Ese centro. Uy, me va a sacarla. Sí. Ah, sí. Bien, Santi Dipoy recuperó la pelota. Vale. Vamos a ver si puede generar peligro. ¡Vamos! Gol. Bien, Bruno Díaz. Marca el 1-3 en minuto 37. Yo mi talla la sé porque puede que no tenga otro club. Ah. Sí, tú cómpratelo, Adri. Yo ya me lo compraré. No sé si faltó previsión o entendimiento, pero será saque de banda.
Vale. Qué mano, tío. Increíble acción del guardameta, Manolo. Buen saque, cuadra al área. Acá. Sí, sigue. Penalti, suelto. Lo he visto claramente, penalti de manual, o sea, increíble. Árbitro ladrón. Yo he visto un penalti clarísimo. Campaña. Iborra. Campaña. Pierde el balón y tiene, vale, oportunidad de atacar. Se saca de ahí. Pues qué ha hecho ahí, what the fuck, Bruno Díaz. Bueno, una tercera primera parte, nada mal. Cartagena será la vez 0, vale, a la vez va pinchando, va empate. Aunque seguirían siendo líderes. Porque no se estaría ganando por un punto. A la Albacete será Ibiza 1 y el Burgos contra el Andorra, que todavía no ha jugado. Vamos con la segunda parte. Vamos a intentar sentenciar el partido. Vamos de Wolf. ¿Vale? El esférico a la zona de gol. Gol. Uf. Hola, Joaco, buenas. ¿Cómo estás, Joaco? Bienvenido. Levante, hijos de puta. Bueno, Joaco. ¿Qué tal? Joaco, dime una selección. Y no vale Argentina, porque ya está elegido. Ni Argentina, ni Alemania, ni México, ni España, ni Francia, ni Noruega, ni Polonia. Tienes que elegir otra selección. Si quieres participar en la Antonia de Seguidores. ¿Tú estás bien hasta que llegaste, Joaco, hijo de puta? Tu abuela. No peleen con Joaco. Qué buena onda. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Italia. Vale, Italia sí que no está elegida. Pinche Joaco. Llegas tarde. Ya llevo una hora y media de stream. Ahí, si puedes votar en la encuesta, te agradecería. Vale. Hacerme acordar que luego tengo que cambiar esto de los lanzamientos. Quién chuta los penaltis y todo esto. Vale. Buscan meterse en el partido. ¡Hala! ¡Buena, Joaco! Eso es. ¡Vamos! Es que apenas tenía tiempo para reaccionar. No sé ni cómo lo ha hecho. ¿Sacará? Suya, ¿eh? Tendremos suya. Saque de banda. Mira, ven los del Levante, papá. ¿Vale? Mira, Paco, ahora mismo todas las páginas web del mundo llevan a sus portadas la noticia. El cierre de un posible... ¿Qué haces? ¿Qué has hecho ahí, Dios? ¿Vale? ¿Qué detalles puedes aportarnos? Si nada se... No quería chutar, sí, me he equivocado. No peleo, solo decir nada más decir que puedo un cabrón. ¿Esta parte de cuándo? Esta camiseta nunca la vi. Es la visitante. La visitante. ¡Sí! ¡Oh, tío! Cambio. Bruno Díaz para afuera. Y entra Gabriel, venga. Bien jugado, Bruno Díaz. Hagan el Arsenal. Tres votos que creéis que gane la Liga el Arsenal en la vida real. Ahora vemos quién creéis que queda segundo, tercero y todo esto. ¿Ya sabes qué hora es? No me digas, hora de las luchitas. Bien, Tiago. Bien, Tiago, eso es. Atención, gol en el partido del Alavés. Sí, ha sido el primer gol. El Alavés ha marcado, tío. El primer gol del encuentro. Ah, qué mal, tío, va ganando. 62 de partido. Como siempre, ah, tío. Hora de luchas, exacto, ¿ves? Lo sabía. Juanes está con las luchas 24-7, XD. Juanes le sabe las luchas. Bien. Ya tú sabes. Ah, tío, vamos. ¿Ganarla? Pero ganarla. No puede ser. Todo a favor para que se monte el contraataque. Que bien protege el esférico. No puede ser que te gane este, tío. Vaya jugada, tío. Buena, Joaco.
Estáis dormidos, chicos. Estáis dormidos. Menos mal que está Joaco. Menos mal que está Joaco. Vale, se le fue. Se va Pollón y entra Backtrax. Venga. Bien jugado. Todo el juego está pasando por sus botas y vaya si se está notando. Aparte de la asistencia que se ha sacado de la manga, está impartiendo una clase magistral de cómo llevar el compás de un partido. Mueven pacientemente el balón para encontrar Gabriel. Gabriel, es cojo. Vale, Glorioso sale y entra Evas Copas. Bien jugado, Glorioso. El saque de esquina va al área. Qué bien defendió esa acción. Vale, sigue. Se lleva ponla. El balón con peligro. Vale, córner. Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea. Ah, vamos. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Grande Wolf! 1-4 en el 76. Bien ahí. Eso es. Aquí vemos la repetición del gol que viene. Muy bien tiro. Y ha acabado definiendo con un disparo tremendo. Si queréis, seguimos jugando, lo simulamos ya. Y vamos al siguiente partido, como queráis. A mí me lo decís por el chat. El balón vuelve a rodar con 4-1 en el marcador. Por los comentarios. Este partido ya está ganado ya. Ha costado, pero está ganado. Sí, eso es un robo, eso es un atraco. Espérate, voy a hacer dos cambios. Voy a darle descanso a Joaco, que lo necesito a plena forma. Ah, que solo me ha... Sí, he hecho tres cambios. Bueno, pues nada, no me deja hacer más cambios. Bueno, sigamos. El pase es interceptado. ¿Y para cuándo el GTA? Más tarde. Más tarde hacemos el GTA. Campaña. O sea, estáis atentos por Twitter y por Discord, ¿vale? Ahí aviso. Ahí me veréis en GTA. Lo que no sé si voy está mucho tiempo, tío. ¡Hala! Estoy ZZ. ¿Qué? Ah, tío. 2-4. Aquí baño, más que para el levante. Y su compañero no se ha puesto nervioso al definir desde tan cerca. Este gol pone el marcador en 4-2. Y volvemos a jugar. Me gusta ese balón en profundidad. Buena, Jaco. Buena mano. Ha sacado hasta el portero. Hay que marcar un gol así. Hay que marcar un gol así. Y providencialmente desvía el tiro. ¡Sácala! No te creo. Por favor, que alguien haya hecho clip de esto. No puede ser que me marquen un gol así, tío. ¿Qué es esto, tío? No me jodas. ¿Qué es esto? Espérate. No, ha rebotado mi jugador encima. No. O en el suyo. No puede ser, tío. Me voy a ir. Nos vemos en la lucha. Venga, Juan, nos vemos. Gracias por pasarte. No puede ser, tío. Qué gol tan lamentable, tío. 3-4, tío. Ibáñez, tío, qué pesado es Ibáñez. Hay que defender esto, tío, no puede ser. Vaya partido, Paco. Vamos de Wolf. Espacio para el fútbol friends en la banda. Ah, qué pena. Ganará. Su empeño tiene recompensa. ¡Hola, vaya mano, tío! Dos minutos. Hay que aguantar. ¡Hala! Vuelvan. Queda un minuto. Árbitro, pita. No me jodas. Hacerle falta. Roja, ¿no? Ah, no. Menos mal. Chicos, cuidado, por favor. Que no se empaten. Árbitro, ya. Menos mal, vamos. Hemos ganado sufriendo, tío, al final. Bien. Hay que ver ahora cómo ha quedado el Alavés. 7 tiros de Levante, 3 goles. 15 tiros de Boy Pescado, 4 goles. 58% de Levante, 42 del Boy Pescado.
A ganar a la vez. Seguimos a 3 puntos de ellos. Cartagena 0, a la vez 1, Albacete 0, Ibiza 1. En fin. Vamos con la entrevista. Muchas gracias por su tiempo y por sus respuestas a las siguientes preguntas. Con goles de Wolf, Osado ha sido la victoria y ser el hombre de partida. ¿Cuánto crees que sea al respecto? Quiero felicitar a todos los jugadores por este resultado. Es evidente que Wolf se ha salido, pero nuestra afición sabe de sobra que en el Bobby Fútbol Club que cuenta es el equipo. Haber ganado por segunda vez al Levante, ¿cree que tiene mejores jugadores que ya controlan el juego? Todo el mérito de los chicos, han trabajado duro para conseguir otra victoria para el equipo. El Levante era seguramente menos favorito que vosotros para ganar el partido, habéis logrado ganarlos. Pero no por mucho, ¿qué opinan del resultado? Estamos preparados para lo peor, el curso de un partido siempre puede volverse de contra si bajas la guardia. Me alegro de haber cerrado el encuentro y haber conseguido la victoria. Bien, bien, bien. Vale, el PSG quiere a Gabriel. Y oferta de Thiago. Vale, tenéis Diego, tienes oferta de Libre, pues de Mina, por si quieres irte. Y de Joaco, pues tenemos oferta del Nápoles. Vale. Ahí lo piensan. Yo me quedaría en este grupo humilde que va a subir a primera, pero bueno. Vale, el partido que viene ahora vamos a jugar sobre los momentos destacados, ¿vale? Los momentos destacados. Vamos a hacer primero los entrenamientos. De Uzi. De Wolf. Y Pollón. Hola, OBC, bienvenido. ¿Qué tal? Barcelona. Es selección, me tienes que decir selección, OBC. Argentina o Francia. Ya están elegidas. Ni Italia, ni Argentina, ni Alemania, ni México, ni España, ni Francia, ni Noruega, ni Polonia. Esas están elegidas. A ver. Robarreiros. Joder, por la V. No sé quién es ese. Hay tanta gente. Sí, están elegidas, USC. Si quieres participar, tienes que elegir otra selección. Yo quiero Noruega. Está elegida, no puedes. Tiene que ser otra. Está Portugal, está Holanda. Hay un montón de selecciones que están libres. Vale, antes de todo, Holanda. Vale, ok, Holanda. Y si puedes votar en la bueno, en la encuesta ya no. Ya no hay encuesta, nada, no he hecho nada. Vale, vamos a Metacosta ya que ha venido. ¿Y quién más? Bueno, ya que estaba jugando. Vale, nos vamos a funciones. ¿Puedo de antes de entrar a esta partida? No. Estamos jugando a la liga y quieres que te ponga delantero centro. Es lateral, USC. Vale, faltas izquierdas. Y Diego, faltas derechas. Vale, yo que no puede ser. Vale, faltas derechas a costa. Vale, y me quedan tres. Vale, ya está. Entonces no me saques, ponme. No quieres jugar. Si quieres, pongo a Miguel Ángel a jugar por ti. Vale, ese es el último entrenamiento y le damos a jugar los momentos destacados de este partido. Joder, macho, lo que me costó. Quiero jugar. Ah, vale. Pases. ¿Qué tal tu cumpleaños, VC? ¿Cómo lo has pasado?
¿Por qué tenía que ser lateral? Pues porque no viniste cuando te hice el jugador. Yo hice a todos en su día y no viniste. Vale. Estoy bien. La pasé bien, me alegro. Ah, que esto ya lo he hecho. Espérate, switch. Vale. Defensa. Si gana el torneo, quité para la próxima. Me cambio el personaje. Vale. Venga, va, mucho texto. Vamos a jugar el partido este. Solo en los momentos destacados contra el Mirandés. Jugamos contra el puesto 21. Venga, no podemos perder esto. ¿Podrías hacer algo? ¿El qué? Vale, salimos con yo con portería. Defensa para Costa, Sandberg, Thiago y Agustín. Mediocentro para The Wolves, De Uzi y Hernández. Delantero para Robarreiro, Bruno Díaz y Diego. Y el Mirandés juegan con Herrera en portería. Defensa para Santos, Martín, Gudiño, Salinas. Mediocentro para Serrano, García y Castillo. Y extremos para Pinchi, López y delantero para Moreno. Vamos a jugar al momento destacados. Venga, se viene. Penúltimo partido del episodio de hoy. Ya el último lo jugamos entero contra el Zaragoza. ¿Podría subir un poco más arriba en la lateral? Es que, VC, hay jugadores que están que han elegido ya su posición. Tú eres lateral, VC. No todo se puede tener. Hola, hola, ya le dijimos en nuestro último partido que pronto volveríamos. Hay gente que no tiene ni sus personajes. Y quieren sus personajes aquí en esta serie. El Arsenal primero, el Manchester United seguro y el City ni cosa, entonces que ni han votado. Vale. En partidos como este, Manolo, es cuando me alegro de haber escogido esta profesión. Vale, dejadme hacer una encuesta y le damos. Vale. Vale, ahí puedes votar quién creéis que va, cómo va a quedar la liga italiana, ¿vale? En la vida real. Tenéis dos opciones. Nápoles, Milán, Juventus, Inter de Milán y Lazio. Vale, ahí puedes votar. Porque en España quedéis en serie y podría haber ganado. ¿Y yo no juego? Sí, es el hotel. Sí, estás jugando. Te llamas Ismael. Estás jugando. ¿Qué estás jugando? Vale. Ya está el balón en juego y esto. Mira, ¿ves? Acosta, Ismael Acosta. Promete ser un auténtico espectáculo. Vea, va. Te va a quien llegado el Mirandés. Es lateral, te lo he dicho 20 veces. Bien. Hasta aquí han llegado, buen robo de cuero. Vale. Oportunidad de centro. Minuto 25. Pueden adelantar sí. A su equipo. Oh, tío, no me falles esa. La imagen de verdad del Mirandés. Minuto 37. No. ¿Por qué va a ser malo ese lateral? ¿Dónde dice eso? Han conseguido dejar. Vale, ya está. Vale, por favor. Estamos solitos, tío. Hay que marcar eso. Bueno, tío, no me falles, por favor. Lo tiene casi hecho. Sigue el peligro. Hay que asegurar. ¡Gol, gol, gol! Bien, vamos, Diego, bien. 1-0. A golpes, que minuto 45, vamos.
Vale, ahora hay que defender. Esa jugada podría llevar peligro. Bien. Bueno, atacar, perdón, he dicho defender, me he equivocado. No sé por qué he dicho defender. 2-0, vamos. Nos toca defender ahora. Ahora sí nos toca defender. Contraataque del Mirandés. En minuto 59. A ver. Vía libre por ese costado. Bien, Adri. Vamos. Penalti. No, penalti lo chutaba Miguel Ángel, lo que no sé por qué no se queda guardado. Ah, claro, Miguel Ángel no está. Claro. Vale, pues es Diego. El tercero que ha venido. No sé, seguro tenemos un equipazo. Bien. 3-0. Bien, 3 puntos. Bien, equipo, bien. Los 3 puntos. Pueden estar felices con su juego hoy. A ver si a la vez ha pinchado, que es el líder. 11 tiros de Bob Pesca, 3 goles. 0 tiros del Melandés, 0 goles. Increíble. 60% de Bob Pesca, 40% del Melandés. Vamos a ver si ha pinchado a la vez. Espero. Vale, ha pinchado. Ah, no, bueno, no ha jugado. Hay que esperar unos días. A ver ahora. Ha ganado su partido, tío. Ah, qué mal. Y ahora nos toca jugar contra el sexto, que lo vamos a jugar. Y va a ser el último partido que juguemos de este episodio, ¿vale? Vamos a hacer los entrenamientos previos. Y le damos. Vale. Vale. Pases. Vale, simulamos. Y vamos con el último entrenamiento del episodio de hoy. Vale, han retirado la oferta de Diego, de Yoko también, de Sanders también. Vale. Y vamos con el último entrenamiento del episodio. Pases. Vale. Y tenemos regates. Vale, pues ya está. Vamos con el partido. Último partido del episodio. Que la vamos a jugar. ¿Qué tenemos? Oferta de traspasos por Uzi. 42 millones ofrece a Roma. Bueno, si tuviese Christian, pues rechazaría o aceptaría. Depende de lo que elija él. Oferta de cesión por Diego, del Chelsea, por 1 año. Si Diego estuviese, pues tendría que aceptar o rechazar. Vale, jugamos contra el sexto en Liga. El Alavés, que no ha jugado ese partido y lo va a jugar. Y bueno, vamos con el partido. Último partido del episodio. Vale, no hacemos ningún cambio de respecto al partido anterior. Seguimos con el mismo 11. Y en Zaragoza juegan con Rojas, defensa para Gámez, Elimuya, Quintero, Soria, medio centro para Jari, Grabo, Bada y extremo para Bermejo, Ibequeme y Gueye. Vamos a jugar este último partido.
Hola, he vuelto. ¿De qué me he perdido? Pues estábamos en el último partido del episodio y luego hacemos el torneo de seguidores, ¿vale? Con la selección que tú has elegido, Óscar. Y si puedes votar en la encuesta, te agradecería. Venga, va, vamos con el partido. Acordad que tenéis una encuesta, ¿vale? Que de momento va a empate entre la Juventus y el Inter. ¿Quién crees que va a ganar la Liga Italiana? Va, tenéis al Napoli, al Milan, a la Juventus, al Inter y al Lazio. Ya lo he hecho. Gracias, Oscar. Y voy a aprovechar para dar los puntos de la Premier, ¿vale? Voy a aprovechar. Vale, pues ha ganado la Real Sociedad. Así que voy a dar los puntos. Tres personas que han apostado por ese equipo, así que felicidades a los que os habéis llevado puntos. Ahí está. He votado en la Juventus. Ojo. ¿Crees que gana la Juventus? Miguel Ángel y dos personas más, felicidades por esos puntos. Vale. Pues vamos a darle, chicos. Vale, un momento, chicos. Vale. Venga, va. Vamos a darle. Último partido del episodio. Vale. No hay manera de quitársela. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tú eres Team Barça o Team...? Sí, soy del Barcelona. Siempre he sido del Barça. ¡Qué golazo! ¡Míralo! Palo y dentro. El primero. Ahí está con gol de Uzi en minuto 4. Se adelanta el buen pescado. Bien, 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 bien. Me gusta. Ya queda empate la Juventus y el Inter. O sea que no sé quién. O sea, ¿creéis que va a ganar entre la Juventus y el Inter de Milán la Liga Italiana? Hostia, la han tirado como que. Uff. Es del Madrid, F. Cada uno tiene sus gustos. Empata el Zaragoza en minuto 7, tío. Gol de bala. Vamos, pollón. Vamos, Diego. Ha decidido que se sobra y se basta él solito. No, ahí no hay nadie. Vale, chuta. Ah, oh, tío. Hola, VC. Buena. Vaya parada, tío. Me ha chocado. Buena. Me gustaría anotar. Si tienes una oportunidad, sí. Buah, venga, va. ¡Qué golazo, Diego! ¡Vamos! 2-1. En minuto 15, ¡vamos! Grande, Diego. Vemos de nuevo ese corte Mira, que mira, acaba mira. provocando el gol y la definición no se queda atrás. Hay que tener Muy. mucha calidad Qué para dar ese gol. toque. Muy buena. El marcador parcial es desfavorable al Zaragoza.
empate. De otra galaxia. La mueve. Aguanta. Con paciencia ante una defensa bien posicionada. Mira cómo le manda que es un regalo. Vaya completo en el pase. Puede intentar disparar. Bien. Gol, gol, aumenta la ventaja, ya ganan por dos. Manolo, veremos si ahora defienden. Vamos. Si deciden ir a por otro. Soy el único en el directo. Pues. No, no eres el único, está también Oscar. Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate, ¿eh? Y ha definido desde muy cerca, imposible. Bien, Pollón. Minuto 23. Con 3-1 en el marcador. Bien, Uzi ahí. VC, en serio, solo por C hoy, ¿eh? Hoy es lo único, es lo, la única vez que vas a ser delantero centro, ¿vale? La única. Y no te prometo si vas a marcar o no. La única vez que vas a ser delantero centro. Puede haber peligro en esa jugada. Centro directo al área. Pierde. Vaya. El balón y tiene la oportunidad de atacar. Ah. ¿Quién es el más bajo del equipo? Pues no sé. Estaban buscando su ocasión con calma, pero terminan perdiendo el cuero. ¿Vale? A ver, Paco, hoy más lección de victoria. Dame, por ejemplo, ahora, ¿dónde va? Ah, lo dices por el origen del Zaragoza, ¿no? Pues nos remontamos a los años 30 cuando se fusionaron los dos equipos que había en la ciudad. Uno era Liberia, que vestía franjas negras y amarillas, y el otro el Zaragoza, que iba de rojo. Pues eso, avispas y tomates. Gracias, profesor. XD. ¿Vale? Ahí está la ayuda. La podía dejar. Hostia, la da el muñeco, tú. La da el jugador contrario. Vale, nada. Intentó abrir a la banda. Pero le faltó ajustar bien el tiralíneas. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. Qué bien buscó el hueco. Le ha pasado como... Venga, va. Le han podido las ganas. Fuera de juego. Es una pena, Manolo, porque esa jugada tenía muchas papeletas de generar peligro. A la próxima tendrá que intentar tirar el desmarque un poquito más tarde. Suya. Venga, Costa. Twitch me odia. Esto huele a peligro. ¿Por qué? Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Bien sacada, eso es. Madre mía, este tío tiene rayos X. La cuelga al área. Bueno. Ah, dos a costas. ¿Cómo? A costa, chuta. Ah. Primera parte, 3-1. Contra Zaragoza. Leganés contra el Sporting, Miranda contra el Levante, el Alavés contra el Lugo, a ver si pincha, el Granada contra el Huesca y el Eibar contra el Racing Club. Sí, él es el Acosta, sí. Vamos con la segunda parte. Ya juega en la segunda mitad. Muy agudo, Manolo. Vamos a intentar sentenciar esto. Nada. Peligro robando el esférico. Vamos con ese contraataque que tiene posibilidades. Ojo, vamos a Costa. ¿Vale? Corre desde la banda buscando el ataque. Chuta. Hola. Como diría Suancar. Me la sacó, tío. No te voy a llevar la contraria en esto, Manolo. El remate era clarísimo. No sé cómo lo ha hecho para sacarlo.
El pase no le sale como esperaba. Bien, Acosta, bien defendido. Bueno. Bueno, pues por fin es oficial. Mira, Acostado. Llevan meses mareando la perdiz, pero al final lo han fichado. La verdad es que los entendidos hablan maravillas de este chico. Yo lo he visto en algún partido y me ha gustado mucho. Tiene un gran futuro por delante. Bien, Adri. Los visitantes controlan la posesión, pero a pesar de ello siguen por debajo en el marcador y no parecen conseguir sacar. Ya está, Diego, hazlo. Esto puede ser gol. Bien. 4-1. Vale, vamos. ¿Queréis que juguemos? ¿Queréis que sigamos jugando o lo simulamos y vamos con el torneo de seguidores? Bueno, primero vas a hacer cambios. A ver. Claro, que estaba. Vale. Vamos a meter a Zico. A Keita también. Y de momento lo dejo así. Estoy jugando. Bueno, si queréis que siga jugando, yo sigo jugando. Aquí volvemos a ver esa contra que ha generado el gol. ¿Qué me dices de eso? Venga, va. Ese jugador es muy, muy inteligente. Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y ha arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y pumba. Sí, jugando, hay que anotar. Está 4-1 y volvemos a atacar de centro, Paco. Bueno, de anotar va a ganar por 3. Bien, Thiago. Que nadie se despiste, que ojito, puede haber contra. Sí, Acosta. Ah. La contra pintaba bien, pero terminó mal. Ese avance puede ser peligroso. La va a enchufar. Hola, me la jugó bien. ¿Qué me dices de eso, Paquito? Ese jugador es muy, muy... Vada, tío, 4-2. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa. Venga, va, vamos, equipo. Preciso. Luego ha encarado al portero y pumba. Este gol pone el marcador en 4-2 y volvemos a jugar. Mueve el balón por las proximidades del área. La jugada prometida. Ah, venga, va, tío. Bien prometida porque ha acabado en nada. Allá va con ganas de comerse al rival. Vamos. Acosta. Ah, venga, va. Está solísimo, tío. El ataque acaba antes de tiempo. Bueno. Venga, va. Entra Jackson. Venga, va. Bad tracks. Pierden para mi gusto. Pensaba que iba a seguir, tío. O sea, pensaba que no me iba a dar el pase. Vaya regate. De otra galaxia. Vía libre por ese costado. ¿Cómo se la juega? Bien. Mira. Uy, uy, uy. Me juego lo que quiero. Eso es. A que va a montar la contra. No se para a ver. Vamos. Esto. Vamos. Rubén Barreiro, 5-2 en el 76. ¿Seguimos jugando o simulamos? Ya nos muestran de nuevo el gol que viene preferido. Llamarte. A ver, nos queda un cambio, ¿no? Pues es que este se ve. Vale, pues vamos a meter. Vamos a meter a Nakin. Ah, que ya he hecho todo. Pues ya está. Que me pinche boca. Una buena contra y la definición no era fácil, ¿eh? Entonces, ¿qué? ¿Sigo jugando o sin uno? Para uno y dos para el gol, eso depende. Yo te he puesto delantero centro, otra cosa que no llegue. ¡Qué espectáculo! Solo uno. Hola, cortaba era gol. Vamos, Acosta, vamos, llegas. Ah. El equipo juega más cuando yo soy dentro del centro. Claro que es lateral, estás hecho para ser lateral.
Bien. Impresionante acción defensiva, recupera el esférico. No, tío, justo. Bien. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. Nada pone freno a la locomotora de ataque. Aquí tenemos un ejemplo de cómo. Qué porquería de pase. Corre desde la banda buscando el ataque. Pierden la posesión y jugará el rival. Buen pase buscando las. Vale, ponte Acosta, ponte. Ah, está muy atrás Acosta. Qué cerca está el gol. No chutado, no chutado. ¿Por qué no chutado? Último minuto de juego. Y hasta aquí hemos llegado. Suena el pitido final y se van con la victoria en la buchaca. Pues ya está, 5-2 hemos ganado, 3 puntos importantes. Vamos a ver si es casi que tenemos Zaragoza. Vale, vamos con la entrevista y terminamos el episodio y vamos con el torneo. Muchas gracias por su tiempo y por su. Cuando goles, Diego se ha dado la victoria, sería el hombre del partido. ¿Alguna reacción al respecto? Quiero felicitar a todos los jugadores por este resultado. Es evidente que Mieres ha salido hoy, pero nuestra afición sabe de sobra que en el Bobby lo que cuenta es el equipo. El Zaragoza es el equipo más débil y voy pescado a demostrar por qué. ¿Cuál es tu opinión? El voy pescado ha dado un espectáculo, no hay más. Espero que todo lo haya disfrutado tanto como yo. Me quiero ir siendo delantero. Pues ningún equipo te va a coger porque eres lateral. Hemos cumplido y merecemos 3 puntos. No me interesa analizar la actuación de hoy. Nuestra cabeza está en el próximo partido. Gracias por las respuestas. Vale, pues chicos, para el próximo episodio. Como hemos hecho hoy 7 partidos. Espérate, vamos a ver si. ¿El Alavés ha pinchado? No ha pinchado, tío. Siguen. Estamos a 3. Bueno, para el próximo episodio, en teoría, juega 7 partidos. Sería jugar de visitante contra el Burgos. Con el Burgos. De local contra el Tenerife. Jugar de visitante contra el Alavés. Jugar de visitante contra el Oviedo. Jugar de visitante contra la Ponferradina. Jugar de visitante contra el Eibar. Y como último, sería jugar de local contra el Albacete. Vale, que el próximo episodio será el próximo martes, ¿vale? Yo te pongo en transferibles, ¿vale, VC? Pero nadie te va a coger como delantero centro. Nadie te va a coger como delantero centro. Yo te pongo en transferibles. O sea, en venta. Pero nadie te va a querer como delantero centro. Porque no estás para ser delantero centro. El jugador no está creado para ser delantero centro. En fin. Vamos a hacer el torneo de seguidores. Vale. Entonces, ¿por qué me elegiste aquí de ese lateral? VC, no estuviste cuando creé el personaje a todos. En un stream os creé a todos. A todos los personajes de cada persona. Si no estuviste ese día, te tuve que poner de lateral. Por algún motivo. Así que no te estés quejando. Si no quieres participar en la serie, me dices y no te saco. Y no juegas más. Y ya está. Ya está bien. A ver, ¿cuántos somos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, somos 9. Pues tanto que 16. Somos 9, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, pues somos 9. Tiene que ser 16, sí. Vale. Mira, 2 estrellas, suplentes 1, copa de igual, partidos 1. Vale, vamos con las selecciones que habéis elegido cada uno. Primero, vamos con la selección de Joaco. Italia. Vaya, espérate. Vale.
Vamos con la selección de Adri, la Argentina. Vamos con la selección de Bratwurst, la Alemania. Vamos con la selección de Killer, la de México. Vamos con la selección de Diego, la de España. He puesto Escocia, tío. Me cago en todo. Vamos con la selección de Miguel Ángel, la de Francia. Vamos con la selección de Juanes, la de Noruega. Vamos con la selección de Oscar, la de Uruguay o la de Polonia. Vale, la de Polonia. Vamos con la selección, la última de VC, la de Holanda. Y también voy a poner una yo. No me jodan, ¿no está Holanda? Ah, Países Bajos, ¿no? Ah, vale, sí. Países Bajos. Vale, pues. ¿Cómo vas? Hola, Crisamiento. Justo vienes para tener seguidores. Dime una selección que no sea ni la de Italia, Argentina, ni Alemania, ni México, ni España, ni Francia, ni Noruega, ni Polonia, ni Holanda. ¿Vale? Que esos ya están elegidos. Si quieres participar en este torneo, que justamente voy a hacer ahora. Torneo de seguidores. A ver, yo me voy a elegir Ucrania. Por las bromas. No está Brasil, tiene que ser otro. Brasil no está aquí en el FIFA. Mira, está Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Qatar, Croacia, Dinamarca, Escocia, Estados Unidos, Finlandia, Gales, Ghana, Hungría, Inglaterra, Irlanda del Norte, Islandia, Marruecos, Nueva Zelanda, Portugal, Irlanda, República Checa, República China, Rumanía, Suecia. Todas esas selecciones tienes. Portugal, vale. Por Portugal. Vale, pues chicos, vamos con el torneo. Suerte a todos. Y vamos a ver cuáles son los enfrentamientos. A ver. Vamos a ver cuál es el primero. Alemania contra Portugal. La Alemania de Bratwurst contra la Portugal de Kay Sarmiento. Hostia. Vale, un momento. Un momento, un momento, un momento. Dame un momento. Y Sarmiento, dime si quieres de simulación normal o simulación rápida tu partido. De momento vamos a repasar la plantilla de Bratwurst, la de Alemania. Tienen a Neuer, a Kerrer, a Süle, a Rüdiger, a Raum, a Kimmich, a Gundogan, a Müller, a Hofmann, a Sané, a Werner. Tienen a Nencha en banquilla, a Gnabry, a Havertz, a Musiala, a Ter Stegen, a Schlotterbeck, a Gosens. Sin el reserva tienen a Trapp, a Goretzka, a Brandt, a Royce y a Ginter. Bueno, simulación de máxima son rápida aquí, Sarmiento. Obra Wolf. Si no contesta ninguno de los dos, pues le damos a simulación rápida enseguida. Portugal que juega con Patricio, defiende para Joao Cancelo, Pepe, Díaz, Guerreiro, Carvalho, Neves, Fernández, Jota, Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva. Vale. Decidme. Doy un minuto para que contestéis. Os doy un minuto. A ver. Estoy dando tiempo. A ver, espérate.
Vale. Ah, vale. Pues ya está. Vale. ¿Qué hacemos? Simulación rápida. Ya que nadie contesta, le damos simulación rápida porque ni Bra Wolf ni Kay Sarmiento están por aquí. Vamos a darle. ¿Quién gana el mejor? Vamos a ver quién pasa a cuartos. Y pasa Alemania de Bra Wolf con gol de Kimmich y Werner y Portugal eliminada con gol de OJF. F en el chat. Vale, vamos con los siguientes enfrentamientos. Tenemos a la España de Diego contra la Polonia de Juanes. No, de Óscar, perdón. Tenemos a la Noruega de Juanes contra la Holanda de VC. Tenemos a la Italia de Yoko contra la Argentina de Adri. Tenemos a la Francia de Miguel Ángel contra la CPU. Tenemos a la CPU enfrentándose a mi equipo. Y tenemos a la selección mexicana de Kirill contra la CPU. Ahí están los enfrentamientos que habéis visto tras los octavos de final. Ya está eliminando Portugal. Vamos con la selección de España. De España. A ver. España contra Polonia, ¿no? Polonia que era Óscar. Vale, Diego, si estás ahí, ¿quieres hacer un cambio antes de enfrentarte a la Polonia? Tienes a Simón, el 11 inicial, a Carvajal, Eli García, Laporta, a Jordi Alba, Busquets, a Pedri, a Koke, a Sarabia, Morata, a Ferran Torres, y en el banquillo tienes a Gerard Moreno, Marcos Llorente, Dani Olmo, Pau Torres, Sánchez, Gallá, Azpilicueta. Y en reserva tienes a Rodri, a Sergio Ramos, a Oyarzabal, a Borja Iglesias y a De Gea. ¿Vale? Ahí tienes para hacer, si quieres hacer un cambio. Y decirme si queréis Diego, Diego como tanto Oscar. Simulación normal, simulación rápida. En Polonia tenéis a Szczęsny, a Kibiuk, a Grieg, a Benarek, a Zalewski, a Subkowski, a Kiczowiak. A Szymański, a Kiszczynski, a Zdzieski y a Lewandowski. Increíble todos los nombres. Venga, va, decidme, si me hacen nomás y me hacen rápida. Doy un minuto para que respondáis. A ver. Vale. Venga, va. Pues si ninguno de responde a los dos, suerte a ver quién pasa a los cuartos. Y pasa. Polonia elimina España. Diego eliminado. F. Polonia de Oscar pasa a los cuartos de final con gol de Kiwiok y Benalek. F, Diego. Más suerte para la próxima. Vale, vamos con el siguiente enfrentamiento de Noruega, de Juanes contra la Holanda de VC. Se encuentra aquí a Juanes. Vale, Juanes, ¿quieres hacer un cambio en tu plantilla? Antes de enfrentarte a la Holanda de VC, tienes en el 11 inicial a Nijan, a Pedersen, a Ye, a Ostigard, a Merin, a Eyonosi, a Trostvig, a Berget, a Odegaard, a Sørloth y a Haaland. Y en el banquillo tienen a King, a Larsen, a Husned, a Trostberg, a Hansen, a Strandberg, a Rijkson. Y en el reserva tienes a Gilles Buk, a Berg, a De Ligt, a Garche Olsen y a Volkan.
Vale. A ver, decidme, Juanes y VC, si pueden ser nomás y más son rápida. En Holanda tienen a Spasberg, a Dumfries, a Timbeck, a Van Dijk, a Alke, a Brink, a Vincent para que la tenga de Jong, a Berhuis. Y antes tienen a Depay y a Bergwijn. Doy un minuto para que alguien responda. Si no, si me hacen rápido. Y ya está. Vale, pues ya está. A ver. Vale, pues suerte. Vamos a ver quién pasa a los cuartos. O Noruega o Holanda. ¿Y pasa? Noruega en penales. F por VC que queda eliminada. Eliminado. Felicidades a Juanes que pasa a los cuartos de final por penaltis. Vamos con el próximo enfrentamiento entre la Italia de Joaco contra la Argentina de Adri. Vale. Joaco, ¿quieres hacer un cambio antes de enfrentarte a la Argentina de Adri? Tienes a Donnarumma, a Bastoni, a Bonucci, a Toloi, a Jorginho, a Berratti, Varela, a Di Lorenzo, a Spinazzola, a Raspadori y a Immobile en el once inicial. Y en banquillo tienes a Belotti, a Berardi, a Pellegrini, a Locatelli, a Menet, a Servi, a Cristante. Y en reservas... Hombre, Adri, bienvenido. Dime, Adri, si quieres hacer simulación nomás, simulación rápida. De gratis. En reservas tienes a Kean, a Chiesa, a Sirigu, a Florenzi y a Di Marco. Contra la puta yaca. Normal. Vale. Joaco, si quieres hacer un cambio, este es el momento, ¿eh? Si no respondes, pues nada, se me hace normal. Argentina tiene a Dibu Martínez, a Cuño también de Romero Molina, me hace para Paredes, los Celso de Pau. Y a Antera tienen a Di María, a Lautaro Martínez, saliendo del Messi. Vamos a darle simulación normal. Joder, me quedo sin voz. Vale, suelta a los dos. Vamos a ver quién pasa a cuartos. Italia contra Argentina. Partidazo. Esto acaba de empezar y estamos de enhorabuena porque Paco me ha dicho antes de que comenzara el partido que cree que va a ser aburrido. Ya sabéis, cuando Paco dice algo... Acuérdate, Joko, que puedes hacer cambios en la segunda parte. Lautaro Martínez. Se adelanta Argentina con gol de Lautaro Martínez, 0-1. Minuto 6. Se adelanta el equipo de Adri. Abre el marcador con este tanto 1-0. Ojito. El fideo Di María. Lo Celso. ¿El segundo? Que la ha cortado. Ciro Immobile. Empata Argentina. Marca Berratti en minuto 16. Empata el equipo de Joaco. Ese gol les vale el empate. Qué bien lo han hecho. Vuelve el empate al marcador. Segundo gol del partido. 1-1. La bola va de un lado a otro. Marca Argentina. Otro gol de Lautaro Martínez. El segundo, el 1-2 en minuto 20. Se adelanta el equipo de Adri. Podría haber una buena ocasión. La tiene Varela. La jugada era muy buena, pero el jugador ha sabido interponerse perfectamente. Ojo. Muy inteligente al espacio libre. Los fans todavía no han reaccionado. Marca el tercero de Pau. En minuto 29. Ay, qué gol. Se, escapa se sigue adelantando, Adri. Y ahora ganó si España, Portugal. Si todavía... Tan eliminado que Sarmiento. La diferencia ahora te eliminó Alemania. El partido está 3-1. Solo te has ganado 20 puntos. Uf, al palo. Qué mal sienta cuando crees que vas a marcar y el balón se va al palo. Tendrán que seguir intentándolo. Leo Messi. Por poco vaya. Fuera de juego. Ojo. Di Lorenzo. Entrada limpia y efectiva. Vale, vamos con la segunda parte.
El segundo periodo ya está en juego. El conjunto albiceleste ha sacado de centro. Ahí está aguantando. Ojo a marcar cuarto. Uy. Parada brillante de Donnarumma. Saca en corto para un compañero. Envía el balón lejos de la zona de peligro. Ojo. Inmóviles. Uy, nada. Y luego ha conseguido atraparla. Va lanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. Balón para el rival. Venga, va. 1-3 todavía. Puede ser una buena oportunidad. La tienen ahí. Uy, casi. Casi marca el segundo. Italia. La ponen corta. Otro córner más. Balón en juego que saca al área. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Ojo. Atención todo el mundo, porque quedan 20 minutos. Lautaro Martínez. El cuarto marca Argentina. Gol de Pau. Minuto 74. Bueno, Adri, Joaco, si queréis inmorar. Lo podéis decir, ¿eh? Porque esto ya pinta que va a ganar Argentina. No sé si estáis los dos de acuerdo. No entendimiento, pero será saque de banda. Tiene una buena posición ideal. Mira, el segundo de Italia. Gol de Immobile en el 82. Pero yo creo, Paco, que llega demasiado. Pero no creo que empate. Solo sirve para maquillar un poquito el resultado. Si hubieran marcado hace 20 minutos, pero ahora ya... Este gol pone el marcador en 4-2 y volvemos a jugar. Ojo. Ah. Chuta. Uy, casi. Paradón monumental de Emiliano Martínez. Saca el córner y balón al área. Quiere el gol y dispara. Uy. Paradón de Martínez. Hola, BC, bienvenido. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Se acabó. Pues ha pasado Argentina a los cuartos de final. La Italia de Joker eliminada. Adri pasa cuartos. Bravo, estoy en pie. Ah. La Francia de Miguel Ángel contra la CPU. Vamos a ver. Vale, Miguel Ángel, ¿quieres hacer un cambio? Antes de jugar contra la CPU. Tienes en el 11 inicial Lloris. A Kimpembe, a Varane, a Koundé, a Tuameni, a Pogba, a Griezmann. Hernández, Coman, Mbappé y Benzema. Broico arriba al método. Ya te eliminaron, Diego, en penaltis. Diego, VC, están eliminando en penaltis. Te eliminaron Noruega. En el banquillo tienes a Nkunku, Beñé de Rabieta Hernández, Maina, Saliba, Digne. Y en reserva tienes a Dembélé, Kraus, Pava, Gendonzi y Aleora. Pinche Diego. No, te eliminó Juanes. Juanes te eliminó con Noruega. Por penaltis. Vale. Tío, por mí. Y tienen a, en el equipo a Moon Jung-gun, Len Jung. Hostia, tú para decir el nombre. Bueno, en fin. Vamos a darle información rápida. Si no responde en un minuto, Miguel Ángel. Está a tiempo. Si no, le damos enseguida. Bueno, 30 segundos, que un minuto. 30 segundos. No es justo. ¿Y yo qué quieres que haga, vos, eh? Eso es cosa del FIFA. Yo no manejo. Ese mundial que lleva a ganar. No, no voy a reiniciar. No voy a reiniciar. Vale, vamos a dar ese mazo rápida. Suerte, Miguel Ángel. Vale, ya ha pasado. No voy a reiniciar ese. Gol de Tuameni y Varane, que pasa a cuartos de final Francia. Vale, me toca a mí, que le voy a dar simulación rápida. No, ese, había estado.
Yo no tengo la culpa, eso lo decide la CPU. No voy a reiniciar. Vale. A ver si pasa a cuartos. Si no, la CPU pasa. Ha pasado la CPU, F. Ha pasado la CPU. Vale, vamos con la selección mexicana de Kirer contra la CPU. Aunque lo repitas varias veces, no voy a reiniciar. Vale, Kirer, dime si quieres hacer algún cambio antes de enfrentarte a la CPU. Tienes a Ochoa en el once inicial. A Sánchez, Montes, Moreno, Gallardo. A Guardado, a Álvarez, a Rodríguez. A Jiménez, a Lozano y a Vega. En el banquillo tienes a Corona, Martín, Héctor Herrera, Gutiérrez, Pineda, Araujo y Talavera. Y en la reserva tienes a Teaga, Jiménez, a Vázquez, Antuna y Cota. Ya, es mala suerte, la verdad. Vale, dime, Killer, si quieres hacer simulación normal o simulación rápida. Si no, le doy a simulación rápida. Tiene a Baon Chancho. A Shanghua. Es que no puedes decir nombres chinos estos. Killer, te doy un minuto para que respondas. Si no, le doy a simulación rápida. Nunca tengo suerte. En los torneos estos, no. A ver. Si no hay nadie, no hay... Yo aviso siempre por Discord. Si no responden, pues yo le doy. Era mejor no participar si no ganas. Pues la próxima ya sabes, no participe. Yo digo, ¿queréis participar sí o no? Y si no, pues ya está. Vale. Y vale, vamos a darle. Simulación rápida, que no responde. A ver si pasa Killer. La selección mexicana de Killer. Vale, pasa por penaltis. Ahí está. Ahí están todo lo que han pasado. Eli. Ah. Vaya, no te lo pone. Vale, vamos con el primer partido de cuartos de final. La selección de la Alemania de Bratwurst enfrentándose a la Polonia de Oscar. Y puede que este sea el último partido y seguimos más tarde con el torneo, ¿vale? A ver, un momento. Vale. Bratwurst, ¿algún cambio que quieras hacer? Repasamos tu plantilla. Neuer, Sureker, Rudiger, Raum. Medio centro para Kimi, Gundogan, Müller. Extremos para Sané, Holtmann y Werner. Y en la banquilla tienen Necham, Aguinaldo, Havertz, Musiala, Gosens, a Schlotterbeck y a Ter Stegen. Y en reserva tienen a Trapp, a Goretzka, Brandt, a Royce y a Ginter. Buena, Bratwurst. ¿Quieres hacer un cambio antes de enfrentarte a la selección de Polonia en el torneo? Vale, Lewandowski tiene a Zielinski, Lewandowski a Zielinski, Szymański, Krzysztof a Sukowski, Zielinski, Kiwiok, Grieg, Benarek y Zielinski. No, vale. Simulación normal, simulación rápida, Bratwurst. Dime qué prefieres. Rápido, vale, perfecto. Pues suerte. Vamos a ver si pasa a las semifinales. Y pasa hasta semifinales, bien. Con gol de Sané, Gundogan y en Polonia a Makasukowski. Vale. Vale, y estos son los enfrentamientos que lo haremos más tarde por el stream, ¿vale? La Noruega de Juanes enfrentándose contra la CPU.
Tenemos a la Argentina de Adri enfrentándose a la Francia de Miguel Ángel. Y tenemos a la CPU enfrentándose a la selección mexicana de Killer. ¿Vale? Esos son los enfrentamientos. De momento, Alemania ya está clasificada a semis. Vale, pues chicos, lo dejamos por aquí, ¿vale? Hola. Una cosa. ¿Qué cosa? El stream de seguidores lo seguimos en un rato, ¿vale? Ahora que voy a hacer stream, juntando con el GTA V, ¿vale? Ahí lo seguiremos. Ya sabéis, próximo episodio de modo carrera de seguidores, es el próximo martes, ¿vale? Y el próximo stream, ya he dicho que nos vemos en un rato ahora, ¿vale? Acordaos que me podéis seguir por Twitter y por mi canal de YouTube. ¿Me podría sacar ese título? Ya estás eliminado. ¿Qué título? Que ya me aburre. ¿Qué título? No sé qué me abras, VC. El de doble y el de Itavio. ¿Del Mooniverso quieres que te saque? A ver, VC. Si respondieras, VC, pues yo te pondría por otro título. Pero como no respondes, no puedes hacer nada, VC. ¿Vale? A ver si lo entiendes. Sí, pero tienes que responder a los mensajes, si no te seguiré poniendo 40.000 veces por ese título. No respondes a los mensajes que te pongo por Discord, VC. ¿Vale? Y tendrías que saber las normas. Hay unas normas. Vale. Si no me das mensaje. Te he escrito por Discord 40.000 veces, VC, de las luchas. 40.000 veces. Y por susurro también. Sí te he escrito, VC. Sí te he escrito. Un montón de veces. Pero no responde. Yo soy campeón mundial y David porque siempre estoy aquí. Grande, Bra Wolf. Vale, pues vamos a hacer raid. A la persona que me ha dicho Adri. Que a ver si lo encuentro ahora. Vale. No te puedo hacer eso porque VC nos. No cumpliría con la norma. Si no quieres ese combate por ese título, pues responde a los mensajes. Así de fácil. No cuesta. ¿Cómo que no? Vale, pues ya se lo hago otro. Sí, ahora hago la raid. Y esta aburre. Bueno, si te aburre, pues no participes y vete de mi stream. Y ya está. Yo no digo que te quedes, Bra Wolf. Digo, VC. Bueno, chicos, nos vemos más tarde por el canal, ¿vale? Chao, chicos. Gracias por haber pasado a todos.